up short today. Feels like I fell a thousand. ¿Qué tal, chicos y chicas gamers? Bienvenidos a un gameplay comentado de War Thunder, que no es un gameplay, que tampoco es de War Thunder, por ahora por lo menos no. Más adelante sí. Ah, se me desenfocó la cámara. Ahora sí que sí. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicos? Veo que muchos de ustedes se están conectando al tiro acá al chat a hablar. El día de hoy traigo muy buenas noticias. Vamos a volver con los streams, vamos a volver con los videos y todo. Estuve un tiempo sin computador, estuve un tiempo trabajando full time. Ahora estamos part time y además tenemos computador nuevo. No, puta, no sé si lo pueden ver, voy a tratar de apuntárselos, pero ahí abajo está. Es esa tremenda hermosura de torre, cabros. Ya no tenemos más ese notebook, peñufla. Nada, mentira. Ese hermoso notebook me acompañó por mucho tiempo, así que no puedo decir nada. Y soportó súper bien. Pero ahora ya es otra cosa, pues, cabros. ¿Se ve mejor el stream? ¿Me pueden avisar si es que se ve mejor el stream y toda esa cosita? De ahí vamos a poner War Thunder para que vean cómo se ve ahí en Full HD, weón. ¡Ah! Que por cierto, por mientras, bienvenido al Sparta FF, a una persona cualquiera, al cangrejo, al Miguel, al Jeep, al Toti, al Maximiliano, al Pekka, al Velcros. ¿Cómo están, chicos? El día de hoy, ¿qué se cuentan? Holy fucking shit. Al María, Adrián, una persona cualquiera, Leo, Gael, Gael Pelín, Panchocho, Leri, Maximiliano, Nacho, Car. ¡Guau! ¡Wow! Pero cáchate, toda la gente llegando ahí. Oleadas de conches sus madres. ¿Cómo están, chicos? ¿Saben qué? Puta, yo dije no va a llegar nadie, weón. Me voy a alcanzar a comer mi almuerzo que lo tengo acá. No sé si me van a acompañar un rato, ¿ok, weón? ¿Les parece bien? Si no les parece bien, váyanse a la mierda. Pero si les parece bien, conversemos un rato. ¿Cómo han estado, weón? Pregúntenme. ¿Qué les ha pasado? Alexandro, Helmut, ¿cómo andáis, weón? Bien, mi argentino favorito. ¿Qué te cuentas, brother? ¿Pero en qué momento aparece Peluchín? ¿Pilucho? Ah, ¿eh? Oye, esas son cosas del Discord de server. Lo que pasa en el Discord de server, o que en el server de Discord, si quedan en el server de Discord. Es como en Las Vegas. Así, pero peor, weón. Amarillo me dice la palta, culea. ¿Qué venía a decir amarillo comunista, culea, weón? felicidades por la PC nueva. Muchas gracias, Velcro, weón. Oye, Velcro. No, pues tú no eres. Chúpalo. No, mentira. Igual es bonito verte por acá, pero... hace tiempo que no lo veo al Olobor. El Olobor me regaló un SSD de 1 tera. Y puta que me ha servido, weón. Lo pasé del notebook ahora, antes de vender el notebook. Lo saqué, lo pasé a la torre acá. Igual, weón, me anda... me vuela esta weón. Me corre hasta la paja el PC nuevo, weón. ¿Viste el nuevo vuelo de Starship? Pues... Sí, lo vi. Yo bien, tú también, Miguel. Buenísima. Y aparezco 2 meses después. Hola, Germo, toda la hamburguesa con queso, con papa frita. ¿Qué te cuenta, bro? Desbloqueé el T-44, chango. Fuah, chaval, tremendo tanque, ¿eh? Muy, muy, muy bueno. Compré 2500 águilas y no las usé. Oye, que no las uses aún no significa que no las vayas a usar en un futuro. Recuerda que si las vas a utilizar, trata de irte como por algo... algo más útil a largo plazo. Una cuenta premium, quizás, un vehículo premium. Ahí depende de lo que quieras tú ver. Hola, tío y gente, recién me notificó. Pero ST, si acabamos de empezar. ¿Cómo te va a notificar antes, brother? Y la mona china, de eso no se da la cama. Abandoné War Thunder del evento de grindear full. Es que puedes jugar sin grindear también, puedes jugar sin jugar los eventos, ¿cachai? Y la gata, buen punto, weón. No están, ni el Raptor ni la gatita están acá. Fuck. Me maté un centro y un Jet Tiger. Buenas, ¿cuánto tiempo? Hola, Mir, ¿cómo estás? ¡10 lira! ¡Tanto tiempo, amigo! El Gerardo también dice, ya entré a top tier desde hace rato, F16, después de casi 5 meses de estancamiento. Felicidades, weón. ¿Cuánto te costó más o menos el PC? Mira, si me lo hubiera armado yo, me costaría 1.100.000 pesos. Pero me encontré justo el PC que quería armar, excepto por el procesador que se lo voy a cambiar en un futuro. Me lo pillé exactamente igual en Marketplace. Un weón lo estaba vendiendo de segunda mano en Facebook. Y me lo compré por 600 lucas, con envío incluido, weón. ¡Fuah! ¡Wow! Mi chileno favorito. ¡Hola, Leandro! ¿Qué te cuentas, man? Mira, Leandro y Gael. La dupla, weón. También tengo 130 días conectado a War Thunder. ¡Felices 20k! ¿Verdad, weón? ¡Llegamos a los 20.000! Oye, les quería agradecer un montón por eso, de verdad. Muchas, muchas gracias. Hace unos días lo vivimos ahí con la cara, lo celebramos y todo, obviamente. Y, weón, es una wea súper irreal. De verdad que se agradece un montón, cabrón. Vamos a tratar de poner
Hay un poco más de suma a la cámara, para que sea más personal, más íntimo entre ustedes y yo. Tan buenos los confort en el closet. Oye, este, a ver, mira, muchos de ustedes mal pensados, baraco, weón, además del confort que está ahí arriba. Este confort no es para los propósitos que ustedes creen de la YouTube amarillo y de YouTube naranja. No. Gente, ese confort tiene un propósito ahí. Yo soy alérgico y a mí me da mucha alergia y tengo que soplarme los mocos. Entonces ese es el confort de los mocos. Ya, pero los de mocos de arriba, no los de abajo. Así que no sean mal pensados. Y weón, sí, muchas gracias por los 20.000. Conche su madre, weón. ¡Guau! Estás metiendo en la casa de la abuela, bro, pero ¿por qué? No, weón, esta es mi habitación. Ya, ok, sé que tenemos que cambiar esa cortina. Y sé que tenemos que poner algo acá para tapar. Pero no en la casa de la abuela, pues, weón. Los mocos del pico, no, de la coneta. No, pero esta gente, weón. Rocky, tanto tiempo, amigo. ¡Ah! ¡Oh, qué lindo, weón, verlos a todos! ¿Verdad? ¡Hola, vivo! Jajaja, ja, ja, dice el Rocky. El Dockside de la. No, pero el Dockside, el culo que dijo la corneta, pues, weón. Mandoneo Dockside. No, pobre Dockside, weón. Yo supe la historia de la moto, weón. ¿Qué te pasó? Me la contaron los cabros. Qué triste tu vida, weón. De verdad, lo lamento mucho. Una pantalla verde como cortina. Te sirve para dos cosas. Odio las pantallas verdes. Las odio. De verdad que no me. Gracias ya por la idea, weón. Pero no, las odio. De verdad que me caen súper mal. Prefiero tener un fondo bonito. Con el tiempo vamos a ir mejorando esto. Pero pantallas verdes no, weón. No me malinterpreten. No considero que se van mal. A mí no me gustan personalmente. Siento que te quitan profundidad del fondo y un montón de otras weas. ¡Ah! ¡Pollo los gatos! Creo que me saqué 827, el MiG 29, el F15J en este tiempo. ¡Chao! ¡Wow! ¿Mona China? Mona China, weón. Por ahora nada. Mira el palta culeado, me dice. Quiero un Mandoni amarillo. Mandonini. Mandoni. Lo dice el weón más mandoneado que conozco, conchetumare. Al rincón. Ya, ¿qué vamos a hacer por ahora? Ahora que me terminé mi almuerzo, me queda un poquito de puré. Lo vamos a dejar de lado. Vamos a ver cómo se nos corre la paja. Perdón, quise decir el War Thunder. A ver, abramos el War Thunder un poquito acá de fondo. ¡Holy fucking shit! Acabo de volver y el velcro. ¡Ah! ¡Caro! ¡El velcro! Oye, ¿quieres que cierre la puerta? ¿Y no grito mucho? ¿No cierro la puerta? Bueno. La patrona siempre se enoja, pero ahora no, weón. ¿Qué está pasando? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr el juego en pantalla o en ventana completa. Lo vamos a abrir. Ahí para que vean. Oh, esa es la otra, miren. Usualmente yo cambio las cositas, que por cierto, muchas gracias Velcro, weón, por ese tremendo besazo ahí en el putito, weón. Y bienvenidos a todos los nuevos miembros. Ahora nos vamos a poner de nuevo a full, así que aprovechen harto su membresía. A ver, ¿quién tenemos de miembro? El Leri, el Eric Hueco, el Alex, la Palta, puta el Palta, weón. El Car, una persona cualquiera también, el Nache, el Rocky obtuvo membresía, el DJ Lira. No, weón. Y Leandro también. Oye, Velcro. Gael también. ¡Wow! ¡Oh, Gael Pilín, weón! Weón, muchísimas gracias, Velcro. Se me había olvidado todo esto del. Weón, se me había olvidado. Perdí como la costumbre de todo. Perdí también la costumbre de los emojis. Se me había olvidado que podían poner emojis. A ver, spameo un emoji, weón. Los del canal acá. Oye, gente, recuerden, sí, eso de dejar su like y eso, porque ayuda un montón. Con. Estoy tratando de saltarme todos los avisos, porque no esté todo el rato la weá avisando. Recuerden darle a like, porque me ayuda mucho con el algoritmo. Y suscribirse y activar la campanita. Me cago en todo. Siempre lo repito. Parezco un disco rayado. Midways, por tanto tiempo, ¿cómo estás? Jugaras en helicóptero. Hola. Estoy rajado el pana, te quiero. Gente, no sé si vamos a estar jugando personalizadas el día de hoy.
Pero lo que podemos hacer, voy a jugar unas 3 o 4 partiditas de War Thunder para mostrar cómo se ve ahora la cosa. Ah, eso les iba a decir en delante, mira. Antes yo tenía que apretar acá con el mouse. Con el mouse tenía que ir al OBS, apretar la siguiente... ¿Cómo se llama? La siguiente como pantalla del OBS, la siguiente escena. Y ahí cambiaba de escena y toda la weá. Ahora, con el nuevo teclado, porque también, weón, es que el setup es nuevo, conchetumare. No sé si quieren video o no, como que a nadie le importan los videos de setup. Llegó Raptor. Lo vas a venir a mostrar, pero estoy mostrando otra cosa. La gente quiere mirar a Raptor, que miren a Raptor. Ahí está Raptor. Oh, más lindo el culiao. Y Hamptonlo para Raptor, gente. Más lindo el weón. Me gusta escucharlo. Chao, Raptor. Ya pues, gente, como les decía, miren, acá tengo el nuevo teclado, weón, que está en la raja, porque oiga, antes tenía notebook. Y ahora que no tengo notebook, tengo PC. Y tiene su tecladito y todo. Y acá, las últimas fechas de acá sirven para hacer esto, miren. Puedo cambiar de escenas con el teclado, weón. Es como un Stream Deck. Está buenísimo. Entonces, no, lo único que tengo que hacer es controlar todo desde acá. No tengo que meterme más al OBS. Está bueno, weón. Está la raja. De verdad que estoy muy, muy, muy feliz. Todo esto muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a unos amigos que tengo acá también en Pucón. Que me ofrecieron pega allá en la heladería. Weón, gracias al Maxi. Gracias al Feña. También por recordarme un montón de cosas acá. Gracias al Vexer, porque me... Al Vexer, a los chicos allá de Santiago, al Vexer, al Carsley, al Leri. Por gestionarme todo lo del computador. El computador me lo compré en Santiago porque me salía más barato. Y los cabros fueron los que, en especial Vexer, se encargaron de mandarme el PC, de tenérmelo listo, de ir a revisar también a la casa del weón que me lo vendió. Si es que no era una estafa o algo así. Así que weón, de verdad, muchas, muchas gracias. Y volvemos con la música navideña, gente. Ok, acá viene lo importante. ¿Cómo se ve War Thunder? ¿Se ve muy diferente? ¿O se ve ahí nomás? Como piñufla. ¿Cómo se ve? ¿Se ve más bacán de lo normal? ¿Se ve como más Full HD? ¿O se ve más...? No sé, weón. Ustedes pensar. Ya, ¿qué vamos a hacer primero? Primero lo primero... como pueden ver, acá tenemos el F20 demasiado diferente y bonito. Se ve godeano. Se ve god. ¡Ah! ¡Oh, buenísima, weón! ¡Buenísima! Ya, bien. Ese salto de calidad lo que esperaba, weón. Que se notara. Buenísima, weón. ¿Qué vamos a hacer? Por ahora no personalizada. Quizás personalizada al final del stream. Este va a ser un stream más o menos largo. Puede durar 3, 4 horas. Puede durar 7 horas. Así que tranqui, tenemos para rato. Lo que. ¿Ah? ¿Qué va a ser un stream largo, po? 7 horas es como hasta las 12 o a las 11. Aún tengo tiempo. Uy, se queja por todo, está caro. Vamos a jugar con alguna gente. Las primeras 4 personas que me manden un mensaje y que tengan Jets. Jets idealmente así como 12.0, 11.0. Vamos a jugar una partida realistaria. Así que, gente, ya saben cómo jugar conmigo. Tienen que buscarme Helmut Gaming, el único Helmut Gaming en War Thunder. Me mandan un mensaje y yo los invito a la escuadrón. Tenemos al RCS, los vamos a invitar. Vamos, vamos, siguiente persona. ¿Ah? Sí, me está funcionando súper bien. Me funciona todo. De hecho, puedo activar un mini chat acá, como a ver a la... ¿Viste? Ahí abajo, justo abajo mío, en la parte inferior izquierda de la pantalla, pues hay como un mini chat. Entonces lo que ustedes vayan escribiendo va saliendo ahí. Acá, mira. Recuerden, gente, métanse a War Thunder. Los voy a esperar, no sé, unos 2-3 minutitos. Y si no, después nos metemos acá con el URCS a jugar con el Jets en general. Así que si alguno de ustedes tiene algún Jet top tier, vaya mandando la invitación por mientras. Recuerden, no me sirven invitaciones de amistad porque ya tengo lo de, bueno, si War Thunder no tuviera un límite de 100 jugadores, de verdad que los aceptaría todos. Pero mándenme mensajitos si es que quieren jugar conmigo. Y aprovechan de salir acá en el stream. Mira, ¿viste? Tenemos a Pendejo578. Bienvenido, man. Te invitamos también acá. Saludos para Argentina. ¡Viva Milei!
Ari, ¿quién más tenemos por acá? Bueno, se me hace muy chico el chat. Ahora tengo las dos tremendas pantallas. Ahí. Tengo que poner el otro chat. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? La gente, Sukoi, Sukoi. Entra a DS. Más tarde, si tú voy a estar entrando al DS, Doc. Helmut, ¿vas a ir a la FIDA? Yes, voy a ir a la FIDA. Eso es otra cosa muy importante. Con la Carito y con los chicos vamos a ir a la FIDA. Así que si quieren, podemos utilizar eso como un medio de, como de reunión o algo así. ¿Puedo hacer un video de eso, weón? Oh, eres un genio. Muy bien. Chucha, ¿quién me mandó mensaje primero? El Daichis. Dale, Daichis, acepta, amigo, acepta. Y si el Daichi no acepta en los próximos 30 segundos, en los 10, 9, 8, 7, 6. Ah, ya no, sí, ya acepta. Ya, gente, denle listo y nos vamos a la batalla. Necesitamos, recuerden, Jets. Ya, estamos todos con Jets, buenísimo, cabrón. Yo voy con esta hermosura acá que me regaló Gaiken. Para mostrarlo un poco en el stream, para verlo y todas esas cositas. Me falta solamente que... No, pues me falta el RSS y el pendejo que le pongan listo. ¿Ah? ¿Se ve muy lindo? Gracias, mi amor. La carita ahí en la habitación del lado se ve muy bonito. Haz una perso, Germuta. Más al final, Doggy. Panen al Dockside. No, pero ¿por qué? Germuta Play acepta el escuadrón de Jega. Recuerda que yo no soy el que acepta esas cositas, amigo. Esos son los acá, mis cabritos lindos, preciosos. En este caso, el que acepta acá es el Car y el Scar. Ellos dos son los que se encargan, y el Governor también, puede decir. Se aceptan, o que se encargan de aceptar solicitudes y eso. ¿Irás rotando los jugadores? Exacto. Iré jugando, ok, iré rotando los jugadores. Vamos a jugar, mira, listo, estamos. Jugaré una partida o dos partidas con los cabros. Jugaremos otras dos con otros dos chicos y otras dos con otros. Oigan, ¿es mi idea o la cámara se ve muy oscura? ¿Me pueden verificar eso o no? ¿Se ve muy oscura la cámara? ¿Pero mi cámara? ¿Se ve bien? Ah, ya. Yeah. Que la pantalla de secundaria, bueno, también compré una nueva pantalla, una LG de 144 Hz, y la weá está muy la raja. Tiene mucho brillo, entonces ahora veo la pantalla secundaria que siempre he tenido y parece que estuviera apagada. Es como que no funca. Ya, nos vamos a poner mixto, objetivos blindados, combustible lleno. Y vamos a ir levantado, vamos a apagar el radar para no dar señales de radar. Y tengo para cambiar, sí, entre M9L y M7F. Qué hermoso. ¿Cómo se ve, gente? ¿Cómo se ve? ¿Sea bonito o no sea bonito? A ver, es Endurance Confrontation, así que vamos a tratar de ponernos un 7F y bueno, prendamos el radar al tiro, pongamos los 70 kilómetros para ver a los enemigos, porque si no, no los vamos a ver nunca. No me aceptaron el tercer grupo. Ahora debería haber hueco en prácticamente todos los escuadrones, porque imagínate, en el Giga normal hay grupo, así que hay que estar ahí atento. Tengo más blanco que yo. Ok, estamos bien entonces. Se ve medio oscuro, pero sí está bien, buenísimo, ok. El MiG-21 dice el Viz, sí, es muy bueno. El Viz, el MiG-21 Viz es muy bueno. El Viz, el Viz-Out, todas las variantes que tienen el motor Viz y que tienen los R60M, que son de todo aspecto, son buenos. ¿Hasta qué hora hay directo planeado? Oh, Panzer 4, no habías hablado, no sé, no te había visto, man. ¿Cómo estás? La Carito es tu novia, yo pensé que era la otra de pelo largo que salía en ese video del Museo Aeronáutico. El Lery. Ah, la wea buena. Ah, no, el Lery es un amigo, weón. La wea buena. Como te digo, Panzer, bienvenido, man. Y no sé hasta qué hora va el directo. Solo sé que tenemos directo hasta que me aburra, hasta que vamos a estar probando el PC. Vamos a jugar hartas partidas de War Thunder. Vamos a jugar un poquito de Squad, quizás, un poquito de IZ, un poquito de Warzone. Para probar cómo se da, cómo se comporta el PC. Un poco de Helldivers también. Y después, si es que alguno de ustedes quiere jugar conmigo y que me vaya avisando todo ese juego. Y después volvemos a unas personalizadas de War Thunder para finalizar el stream. ¿Pero cuántas horas? Puta, no sé, weón. Pueden ser 3, 4 horas, 7 horas, 6 horas. Depende ahí de lo que nos dé el tiempo. ¿Qué dicen ustedes, cabros? Si tiro este M7F desde acá, ¿le llega? O sea, técnicamente le llega si el weón no lo esquiva, así que... Vamos a intentar, ¿eh? Vamos a intentar.
Vamos a tratar de hacer un poco de... un poco de cranking. Ya voy a tener que hacer cranking para el otro lado, porque si no voy a perder el radar. Ahí sí. Oh, misil, me lanzaron un misil. Vamos a cambiar de música, una weá más movida, porque si no... ¡No! ¡Mi pene! Me mataron. Para empezar, se me olvidó cómo jugar, por lo que estamos viendo. ¡Fuck! Se me puso el avión que no quería, no, pero ¿con qué avión fuiste, man? A ver. Se fue con el Su... ¡No! ¡Se fue con el Su-17! Tú ibas ahí con el Su-27, pues, weón. Te equivocaste de número. ¡Fuck! A ver... qué lindo, weón. Aguante Giga 3, dice este weón. A ver, hermano, menudo PC, si los componentes son los que hay en los links, cuesta como tanto, tanto mexicano, o sea que son una bestia mucho más barata que un iPhone. Muchas gracias, man. Sí, una, bueno, todo en el mundo es más barato que un iPhone. iPhone de mierda, bueno, los Pro Max, weón, son carísimos. Bueno, Lisa Wizard, Helmut, ¿cachaste el juego de Steam de simulador de drones? Nah. FPV kamikaze drone, no, pero conche tu madre. What? Eso es como... ah, ¿cómo se llama esto? PTSD de Ucrania, weón. PMC dice, es perfecta. Buenísima, man, gracias. Aguante Giga 3, ¿me puedes dar consejos para el F15? Tengo un video hablando de eso. No hay mejores consejos que eso, man, así que vaya a verlo. Holy shit, el Llaves, man, what the fuck. Espera, la carita, ah, verdad. Uy, Llaves, muchas gracias, weón, por la 5 membresía. Oh, weón, lindo, no, no, de verdad que, puta, voy a tener que empezar a repetir la misma weá que yo hacía antes. Ahora tengo un trabajo secundario, estoy generando plata, cabrón. Yo de verdad que aprecio un montón, aprecio muchísimo eso ya. De verdad, muchas, muchas gracias de todo corazón. Pero no es necesario. Si le sobra la plata, ya, bueno, vamos. No vamos a decir que no, baby. Sí, que ayuda a la money. Pero si no, si tienen, necesitan comprar el pan, los huevos, weón. Si tienen que meterle plata a su novia virtual o algo así, más importante que yo. Prioricen eso. Recuerden, la plata es bastante difícil de adquirir. Y yo aprecio mucho, 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 mucho cuando me la dedican a mi cabrón. No las pajas. No me dediquen las pajas, weón. La plata. Me cago en todo. Así que ya ves, de verdad, un beso en el poto para ti, amigo. ¡Mua! Muchas gracias. Aguante GK3. Este conche de madre acá. Y el OnlyFans. ¡No, pero el velcro! ¿Qué le pasa? ¿Qué le... tan sordo esta gente? Dale, el velcro acá con otra 10 membresía. Vamos a tener que hacer un... Una hagamos esta weón. Es una subatón ahora esto, ¿o no, caro? No, no, hay que prepararla a la subatón con tiempo. Hay que dar cositas y eso. ¡Uy! Mira, si mañana no trabajo, hoy día es domingo, ¿no? Tengo, depende si mañana me hablan o no para el trabajo. ¿Tú mañana tenés que trabajar? Ah, ya. Si mañana me hablan o no para el trabajo, tengo que... Mañana hacemos la... el sorteo. Mañana, eso sí, mañana va a ser un stream chiquitito porque tengo que hacer video. Pero si mañana hace un stream, chico, mañana sorteo, ¿ok? Mañana sorteo de las 1000 águilas doradas. Ya las tengo acá en la cuenta de águilas doradas por gratis para War Thunder. Por todo lo que han utilizado la aplicación. Tenemos como 1100 o algo así, 1150 águilas para arreglar. Y Velcro, weón, otra vez muchas gracias. ¿Algún, Llaves y Velcros, algún mensaje que le quieran dar a las futuras generaciones? Para que lo digan acá al tiro. Pero es que mira, pues, weón, tenemos 1180 águilas. Ya, gente, mañana se hace lo de las águilas y el cuando estén participando, una persona se gana esa águila. Así que ahí para que estén atentos al stream de mañana, ¿vale? Y si en el colegio, puta, mala wea, se meten desde clase, weón. No, se imaginan la cantidad de veces. ¿Por qué creen que yo soy tan tonto? Yo me metía a los streams de Willy Rex cuando estaba en clase de matemática. Yo jugaba StarCraft en clase de matemática. Ahora, en las otras cosas no, las otras weas eran importantes, pero matemática... Z. Quiero un Max 12.0. Yes, más. Man, Adrián. 12.0. ¿Cómo se participa? Mañana van a estar las cositas para participar, Panzer. Yo quiero jugar contigo, dice el Gaby. Gaby, ¿tienes un jet? Si tienes un jet, a la próxima. ¿Cómo se llama?
a la próxima que... Vamos a jugar esta partida, otra más, y después de eso vamos a estar jugando con otras personas. Vamos a ir rotando la gente, ¿vale? Para que no se repite, para que podamos jugar con la mayor cantidad posible. Ya. ¿Cómo que no te gustan las Vladimir dedicadas para ti? Nah. ¿Una paja y a dormir? Las Vladimir, amigo. Esas son más antiguas que la malta. Y el Rocky Arky dice 50 más. ¡Buah! 50 más que, man. ¿Qué están hablando? Uy, weón, tenemos 35 usuarios y 36 me gustas. Gente, recuerden que si les gusta el contenido del canal, si les gustan los shorts, si les gustan los videos, si les gustan los streams, me ayudan un montón apretando el botoncito de me gusta. No, pero están culeando al ruso. Oye, USSR, ¿tú quién eras en el chat, weón? ¿Me puedes poner tu nombre acá dentro del juego? ¿Quién eras en el chat? Pero dentro del juego, escríbeme. Porque tú eres un weón que habla siempre en el chat. ¿Tú no eres el Leandro? El Miguel, este weón, eso. Así que, como les decía, chicos, me ayudan un montón con el algoritmo. Me ayudan un montón a... también a inspirarme, a motivarme a mí mismo haciendo eso. Y ahí, oh, conche tu madre, 42 me gusta. Un beso para todos ustedes. En el poto, en el esternocleidomastoideo, en el gastrocnemio y también en lo que se llama el apófisis mastoide, amigos. Muchas gracias por todo y nos vemos a la mierda. Adiós. Nada, mentira. Por mientras podemos, a ver si es que me acuerdo de la tecla, ¿cuál era? ¿Era esta? No era esa, pues, weón. Era esa, ajá. Uy, tanta gente que tanta membresía, weón. ¿Para cuánto otra guerrita contra el nuevo Mex? Buena idea, ¿eh? Hay una buena guerra contra el nuevo Mex, contra el Pixel en aviones, contra el nuevo Mex en tanque. Podríamos organizar una guerra. Para volver acá, para subir hype. Ya, gente, corran la palabra. Cuéntele a todos sus amigos. Helmut Gaming va a hacer una guerra contra alguien, contra algún otro creador de contenido grande. Les voy a decir los próximos días: nuevo Mex, Pixel, Krix Wolf. Al Friendly Suslik, ahora que lo pasamos. ¡Ah! O alguno de esos chicos. Ahí, guerrita, se viene guerra. ¡Sukoi! Chicos, ¿se acuerdan de Sukoi? Vengan. Ven. Sukoi es la nueva gata del canal junto con Raptor. Es la hermanita de Raptor. ¿La ven? Mira. Y ya Sukoi, gente, para que la vean ahí. ¡Oh, más linda! Sukoi. Así tengo a Raptor y Sukoi, el F-22 Raptor y el Su-57. Oh, mi Sukoi, más linda, que si tan preciosa. Y eso, pues, cabros, es una gata cagona, nos ha cagado la cama como 3 veces. Se tira unos peos más hediondos, weón. Mata culiada, y eso es que come comida de calidad, come... La Caro le compra una comida, weón, come mejor que yo. Le compra una comida que vale como 60 lucas, la cagó. Oye, pero estos buenos no se mueren. Por eso es que yo no juego con gente. Yo siempre lo repito, los buenos son más buenos que yo y sobreviven. Y después yo tengo que esperar. No, sí, la vida es dura, pero más dura es la verdura, dicen por ahí, gente. ¿Qué pasa, canal? ¡No, Mex! ¡Guerra! Ah, no, mentira, no, Mex. Ahora, estos son tiempos de paz. Pero, no, Mex, se viene una guerra próximamente. Así que cuidado, porque puede que estés en mi mira. Puede que seas tú, puede que sea Pixel, Chris Wolf, quién sabe, ¿ah? Quizás alguno de esos canales que no habla mucho con otros, como el Friendly Suslik, o ¿cómo se llama el otro? El Friendly Suslik es el ruso. ¿Cómo se llama el otro chico? El que también hace gameplay de tanque. Si me lo pueden poner ahí en el... Pónganmelo, porfa, gente, pónganmelo. No, en el chat. ¿Cómo se llama? No, el Goncho no. El que hace videos de tanques que... Pero no es el Goncho. Tampoco es el Friendly Suslik. Es el otro chico. Dark Thunder es Goncher. No es Revolver tampoco. No, sí, es un canal igual bastante grande. Tiene como 70... No, perdón, como 70. Tiene como 17.000 suscriptores. ¡Luso! ¡Luso! ¡Guerra contra Luso! Pero Spookston ni siquiera habla español, man. Spookston es más gringo. Kitkax podría ser también. Podríamos ayudar a Kitkax. Kitkax tiene súper pocos suscriptores. O sea, tiene caleta, ¿cachai? Son como 4.000 o 5.000 o algo así. O 6.000, ya ni me acuerdo. No es poco, ¿ok? Fly Daily. Oye, se me están escapando las peticiones, se me están escapando las manos, gente. A ver, tranquila, John Wayne, ¿eh?
Ya, recuerden, esta fue la primera partida. Vamos a jugar otra más y después le vamos a dar una patada en el culo al Daichis, al Miguel y al pendejo. Y vamos a jugar con las próximas personas que me hablen en ese momento. No salgan nada con que me hablen ahora. Cuando yo pida que me hablan, ¿vale? Pendejo, ¿tienes que cambiarte de tanque o no? Ah, no, pues verdad que quería desbloquear Suecia, así que... Pam, 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 pam. ¿Cómo está la música de fondo, gente? ¿Se escucha bien o se escucha muy baja? ¿O se escucha...? Está como para el ambiente. El luso creo que es venezolano. ¡No! Pero a este weón le hacemos una guerra. No, 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 no voy a decir nada, no voy a decir nada. Pero los mal pensados por ahí ya saben lo que iba a decir más o menos. ¿Se escucha bien qué música? No. ¿Había música de fondo? No, pero bueno, ¿en serio se escucha tan bajo? Ya, ok, le voy a subir. Bueno, ¿y por qué yo lo escucho tan fuerte? Ya, ahí deben escuchar bien la música, ¿no? Ni cagando ahora como que no se escucha. No, se debe escuchar bien. Cambiemos a la otra pantalla. Oh, pero es que weón, la weá del stream de que es demasiado bueno. Esa cuestión de poder... cambiar las escenas con un botón. ¡Oh, es que demasiado rico! Estoy muy feliz, weón. Estoy muy feliz con mi nuevo setup, gente. Estoy muy feliz con el apoyo que ha recibido el canal. No sé, de verdad que estoy muy, muy, muy feliz por todo, cabrón. Vamos a tratar de meterle un AIM-7F por el culito a alguien. Así que ahí estamos ahí, atentos. Luis Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por la membresía, loco. Besito en este Dogley Doma. No, tenemos que... Besito en el lóbulo frontal, amigo, para ti. Tenemos que ir cambiando, siempre decimos la misma weá. Siempre el reo nucleico, occipital nuclear, siempre el estenocleidomastoideo. No. Necesitamos variedad, necesitamos dinamismo. Eso es lo que nos hace falta en el canal. Se venía un chiste de delivery. La wea buena. Hitler Luz God. Oh, Hitler Luz, bueno, tengo plata para comprármelo. XD. Kit Kat, se le cortaron el internet. No te creo, weón. Pero tenemos que hacerle una guerra al Kit Kax. Quizás al Kit Kax de aliado contra alguien más. Eso podría ser igual. Pam, 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 pam. Ok, vamos a tratar de tirar un misil por acá. Algún weón que esté volando alto. Ahí hay un enemigo. No, pero está. Se me escapó. Hay un weón que está volando muy alto. No, tengo que hacerlo más bajo. Voy a tener que ir por el lado, tratar de hacer como un little side climb, un little side aspect. Porque si vamos de frente vamos a morir. Estamos muy dispersos el equipo, no sé si eso es bueno o malo. Depende del contexto, es bueno o malo, pero acá... No, acá, mira, estos weones que están yendo por la derecha, todos estos weones van a morir instantáneamente. De hecho, ¿quién de mis amigos va a ir por la derecha? No, chavo Miguel. No, ¿en serio le cortaron el internet? Qué paja, weón, ¿y por qué? ¿Cómo me compré el MiG-23? Es una bestia, weón. Es un increíble avión. Tiene misiles de largo, corto alcance. Muy buen radar y muy buen dinamismo. Si quieres hacer raid fighting con las alas abiertas al máximo, es God. Ven para acá. Para ti, amigo. ¿Le damos o no le damos? No le da, se va a ir para el suelo. Ah, fuck. Si me ponía muy hacia abajo ahí, me iba a comer el suelo, así que... Tengo un F-16 atrás, eso no me gusta, pero para nada. Voy a tratar de extenderme un poco para enfrentarme contra el suelo. No quiero... Claro, porque ahora mismo tengo... Tengo al F-4S atrás mío y tengo al F-16 atrás mío. Entonces, la idea es enfrentarlos de uno en uno. En especial si uno de los dos aviones es muy superior al mío. El F-16 es muy superior al F-20 y no los engañen, gente. El F-20 puede ser más ligero, pero... Y lo que quieras, pero el F-16, weón, la capacidad que tiene de hacer raid fight y también el AOA que puede pulear es otra cosa, weón. Ahora, ¿cómo puedo ganar esta weá?
Bueno, para empezar, no comiéndome un AIM-9M. Puta, casi me lo... Igual me hizo daño, explotó cerca. No me dio, pero explotó súper cerca. Tenemos que encontrar una manera de hacerlo, hacer un overshot, weón. Es como la única... No, weón, y me mató un F-15 del otro lado. ¡Ah! Uno ya no puede tener dogfights, weón, en condiciones hoy en día. Por la chucha, aviones culeados, te voy a tirar misiles de 28 kilómetros de distancia. ¡Me cago en todo! Ya. Siguiente partida. Ahora me vuelvo a hangar. No, nos vamos a quedar expectando. Porque esta es la segunda partida, lo que significa que hay recambio de gente. Ya. Las próximas tres personas... Espera. Voy a cerrar los chats. Aún no me hablen. El que me habla ahora no juega conmigo ni cagando. Ya, no, mentira. Y ahora, las personas que tengan jet y que me hablen ahora, vamos a jugar con ellos. ¿Ah? ¿No juego con nadie? ¿Por qué? ¿Cómo que no le han dado like? Caro, reinicia tu página. ¿Te diste cuenta? La cara me decía, no juegues con nadie porque no le han dado like al stream. ¿What? Y yo le pregunto, ¿cómo que no? Y me dice que habían 16 likes. Pero es porque no había reiniciado la página. Me cago en todo. Y sí, gente, denle like. 48 likes. Un like más. Un like más y jugamos. Ah, 49. Muy bien, gente. Ya. Las primeras personas que me hablaron fueron el Insano, el Manuelito, el Viveku. Mira, vamos a invitar a todos. Así el que... Invitar al escuadrón. El que cae, cae. El que no... Vamos, gente. Y ya aceptaron tres. ¿Quiénes fueron los tres suertudos y rápidos que aceptaron? El It's Cangrejo, el Manuelito y el Insano. Buenísima, gente. Denla listo cuando quieran. Y nos vamos a partir unos some asses. Vamos a rentar hoyos. Ayer estábamos jugando Warzone con unos amigos. Para probar el PC igual. Y... vino un huevón medio flight y le dice: ¡Ay, chuche tu madre! ¡Te vamos a rentar el hoyo! Y mi amigo como quedó como: ¿pero huevón no se acaba de cagar el solo? Porque es super gay lo que dijo. Y puta, tienes razón, weón. Así que ahora cada vez que alguien dice: te vamos a rentar el hoyo, te voy a rentar el hoyo, es como... no, weón, creo que no, un buen insulto. No, no es precisamente algo muy heterosexual de tu parte decir. Hola Pablo, ¿cómo estás? Viveku, el antro, Gaby, yo quiero jugar sus partidas, pero recuerden que tienen que hablarme dentro del juego, gente. Ahí voy con el Jack 7, soy 27, confirmo, el dev server está abierto, ¿qué onda? No, no está abierto, ¿por qué? ¿Por qué Lux, bro? No, el dev server no está abierto y no va a estar abierto como por 2 meses más ahora. Ahora que salió esta actualización. Quizás un mes, ok, quizás un mes y medio. Oye, perro, tío. ¿Cómo? Sí, voy a usar Gripen. No. Gripen not. ¿Qué características del PC nuevo? Las puedes encontrar abajo en la descripción, amigo. Pero en resumen, actualmente tiene un Ryzen 5 5600. Yo se lo quiero cambiar por un Ryzen 7 7700. Tengo que cambiar la placa también con eso. Lo que me ha venido estupendo porque esta placa tiene un como un bug en la BIOS, en la UEFI. Tengo una RTX 3060 Ti de 8 GB y 32 GB de RAM de DDR4 3200 MHz. Y la estaba overclockeada, así que yo te dije. Vamos a cambiar de canción. Sí, eso es lo que me hace falta, una música épica, bueno, me hace falta un Doom. Un Doom para partir son hoyos. Ok, y vamos a subirlo un poquito más y para que escuchen el... Ya, gente. Ahora sí que estamos grosos. Mi sueño se cumple. Juego con Helmut, dice el cangrejo. ¡Eh! Oye, weón, de verdad es un honor. Yo no soy nadie, no juego muy bien. Hago videos nomás, soy una persona normal. Y por algún motivo ustedes me apoyan, así que yo soy una persona normal, feliz. Pero de verdad que me halagan cuando dicen esas cositas. No creo que me lo merezca, pero de verdad me halagan un montón. Ayer estaba jugando Squad también para probar el PC en la noche. Y bueno, primera vez que jugaba Squad y me encantó. Yo creo que después de esto vamos a jugar un ratito Squad. ¿Qué juego más bueno, weón?
O videito de squad se viene sí o sí próximamente. El caso es que me pilló un weón en squad y me dijo, ¿cómo va el War Thunder? Y yo como, ¿qué? Y dijo, sí, weón, hace tiempo que no subes video. ¡Weón, me reconocieron en otro juego! Y fue como, ¿what? ¡Nah! Así que un saludo para Antonio... Ya se me olvidó tu nombre, weón, por la chucha. Pero vas a salir en el video, porque te grabé. Así que Antonio no sé cuánto. Gracias por hablarme por squad, weón. Me hizo mucha ilusión. Un saludo para ti, man. Holy shit, man. Y estuvimos jugando un rato antes de que terminara la partida ahí. ¿No pueden emparejar con su 27 estando con el Mi 23? Creo que sí, weón. En full up tier, sí. El F20 es el arma definitiva, weón. El F20 es gigachad. Nah, el F20, es que no sé, weón. Está la raja, me está gustando mucho. Lo estoy jugando más que nada porque es un vehículo nuevo, eso sí. Y porque me lo regaló Gaijin. ¿Sabes qué? Vamos a tratar de hacer una estupidez. Si esta weá le llega... Mira, no creo que le vaya a llegar. Pero si le llega... Gabiuch Becamia Mender. No, pero weón. Qué vergüenza. Vamos a... Ustedes no vieron eso, ¿ok? Ustedes no vieron nada de eso. Fuck. Vamos a tener que jugar con otro avión, pues, weón. Estaba predestinado. A ver, ¿con qué avión podemos jugar? ¿Qué weón tengo en el avión? Ah, ¿verdad? Estos weones tienen el MiG-29. Uf, qué lindo que se ve, weón. No lo había visto con las nuevas texturas y todo eso. Se ve muy lindo. Oh, se ve demasiado lindo, weón. Se ve demasiado épico. Puta, vamos a tener que esperar a los cabros, pues, weón. La wea triste. Pero eso. No, pero es que justo el Itzcangrejo dijo: mi sueño es jugar con Helmut, weón. Y yo ahí jugando con el weón y ¡pa! Me muero. Si te imagináis ahora por mi culpa lo abandono, no, weón. No puedo aún. Pero esperemos un poquito más. Y ahí le damos a la próxima. Nueva PC, misma skill issue. Definitivamente. ¿Sabéis dónde no? ¿Dónde sí he notado que he mejorado significativamente? En todos los juegos que son como... en el Warzone, weón. En el Warzone, antes yo era muy manco. Mis máximas kills habían sido 4 en una partida. 4, pues, weón, en Battle Royale. Ayer, con unos amigos, mi primera partida... ¡7 kills! ¡7 kills en mi primera partida! ¡Nah! Es que, weón, los 144 Hz, el mouse, el teclado, la pantalla, weón, todo así, el PC... Se siente, weón, se siente. Sácate el F20 que lo representas mal. Ah, sí, parece que sí, weón. La verdad es que nos lo vamos a tener que sacar. Pues sea jugar con un barco con alas. Confirmado, gente, no llegó el misil. Exacto, no llegó el misil, de hecho. A ver, ¿qué tenemos listo al Manuelito? El cangrejo cuando esté listo. Es que me dio mucha ternura la wea que dijo. ¿Qué podríamos ver por mientras de que no estamos haciendo ni broma? Abramos acá esto para ver las novedades de Warzone. No vaya a ser que haya una actualización o algo así, o algo super bacán que no hemos visto. A ver. El Baden creo que es el nuevo vehículo que te puedes estar desbloqueando, ¿no? Sí, esta cuestión es el nuevo vehículo que te puedes desbloquear con el evento de grindeo actual que hay. Pueden estar la raja el Baden, la verdad. Si no tuviera una vida, me lo desbloquearía. A ver, ¿ya volvieron todos los cabros, no? No. Me falta el insano. El insano de estar, weón, ahí reventando, puro. ¿RN venezolano? Ah, no, boliviano. Ah, no, bolsano. Casi.
El Super Cobra también le cambiaron la skin. Eso podríamos hacer, mostrarle algunos de los nuevos vehículos. Ah, mira, puta, justo están listos todos. De bueno. Pero de ahí les voy a estar mostrando el F5E FSU también. Me lo dieron. O sea, me lo prestaron. Temporalmente. Dying Light entró al chat de Mardo. Bueno, buenísimo el Dying Light. Me gustaría jugar a Dying Light. ¿Te parece bien que me cambie a Israel? Pero por supuesto. Como quiera, Leandro. Israel Giga Chat. ¿Qué misiles tiene esta weá? Los R73. Bueno, hace mucho rato que no juego. Son los E1, ¿no? Los ET. Oh, son los ET, qué rico. Son Ultra Hyper Super Duper Sonic. Vamos. Bolivia y su flota marina, exactamente. Oye, Bolivia tiene marina, ¿cierto? En todos sus lagos, güey, así eso cuenta como marina, ¿no? O sea, buques grandes no tienen, pero marina tienen. No es por nada, pero rico es Kilichu. Oye, it's cangrejo, güey. No quieres decir ese tipo de palabras cuando estoy con un R27T atrás tuyo. De verdad que no son buenas palabras para haber pronunciado, amigo. Que se ve lindo. Se ve todo tan bien. ¿Cómo recomiendas comprarme una PC para jugar DCS? Sí, depende. Depende si en tu PC actual, por ejemplo, si en tu PC actual te corre War Thunder con todo al máximo, al menos unos 120 FPS, DCS te va a correr bien a 60 FPS. Por lo que me he dado cuenta, DCS te corre como la mitad de los FPS que te corre War Thunder. No con todo al máximo, evidentemente. Con todo al máximo quizás te corre a un FPS. Pero en general tienes que... Mi PC actual es una tostadora, entonces sí. Porque DCS es muy intensivo. En CPU y GPU, la verdad. En RAM no tanto, pero en CPU y GPU sí. CPU porque tiene que cargar todas las IAs. El sistema de sincronización que tiene con los otros jugadores, los servidores es de colmena. Así que también esa hueá ocupa mucho recurso, pero es súper preciso. Pero por otra parte, es como un peer-to-peer. Pero por otra parte, también utiliza mucho GPU, porque las gráficas son muy, muy intensivas. Puta, algo me está... Algo me tiene en radar, weón. Vamos a tratar de ir de ladito para que el weón que me estaba weando con el radar. No me vea. No me pueda bloquear, más bien dicho. En el Tikitaka tiene su armada. Titicaca. Tikitaka. Como TikTok. Ayer Bolivia estaba celebrando el Día del Mar. XD. Mi PC actual es una tostadora. Pero bueno, yo creo que igual puedes celebrar el Día del Mar aunque no tengas acceso al mar. Porque el mar es como weón. Es el mar, ¿cachai? Es la wea que nos da agua a todos. Es parte del ciclo vital. Un montón de animales, weón. Con que los bolivianos coman pescado, me basta, porque los pescados vienen del mar. Y dice, ah, bueno, a menos que sean pescados de agua dulce, en ese caso no. Evidentemente no. Hola, Julio César Sánchez Contreras, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué te cuentas? Fuck. Puta, por leer el chat, weón. Ahora si me muero, de verdad que es culpa del chat, no es cliché. Acabo de ver como un misil, mira, ese misil como rotó, weón. Ese misil venía para acá. Ese avión que está allá me quería bombardear el ano. Okay, ese avión. Vamos a tratar de hacerle algo malo. Voy a activar el sistema IRCT. Quizás lo puedo detectar con calor. No, pero es que está enterrando bengalas el weón. Necesito un aspecto trasero, por lo menos. Ahí abajo mío que esté como... ¿Sabes qué? Eso sería lo más inteligente, la verdad. Tirarle a alguno de los aviones que están abajo. Puta que fuera la música del Dying Light, weón.
Voy por el F20. Oh, dale, 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 dale. R73, dale, woohoo. Weón, el R73 gira demasiado bien. ¿Quién mierda eres? Un F15. El R73 gira demasiado bien, weón. Qué misil más puto. Vamos a empezar a escalar un poco. Quizás podemos tirar los R73, dale un poco más de alcance con el escalete. Ah, no, F15, ándate la mierda. Le da, le da, le da, le dio, weón, el R63 Giga Chad. Dale, 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 ¡pumba! Para el lobby. Para el lobby, vamos con 5 destruidos, weón. Estamos on fire, gente. Sheesh. Gente, like por eso. Vayan dejando sus suculentos likes, gente. Recuerden que yo me alimento de likes. Son mi proteína. ¡Guau, chaval! 5 kills, holy shit. A este pueblo vamos a tratar de enlazar por radar. Además de pulso doppler, ¿qué weá tenía esto? HD tenía pulso doppler, ¿no? ¿Cierto? Sí. Estaba tratando de ver si es que podía, tenía algún modo de MTI o algo así que pueda ayudarme a discernir al enemigo del suelo. Pulse Doppler es como lo más parecido. Puta, el weón va a correr a su aeropuerto. No vamos a poder hacer nada ahora. O sea, lo estamos alcanzando, pero no. Uy, con ese giro que se mandó ahí, el weón perdió un montón de velocidad. Si vuelo muy bajo, técnicamente su aeropuerto no debería darme, ¿no? Técnicamente. No, no, no. No me des, por favor, aeropuerto. No me des. ¡Oh! ¡Vuela más bajo! ¡No! ¡Ayuda a mi pene! Me mata. ¡No! Yo creí que solamente tenían misiles, pero me mató. ¿Esa hueá tiene cañones? ¡Ah! ¡Me disparó una hueá con cañones! Yo dije, ah, pero mientras esquivo los misiles... Nah. Casi. Ya, gente, vamos a jugar las últimas dos partidas con otras últimas dos personas. Así que, espérense un segundo, aún no manden mensaje. Si ya jugaron conmigo en una de las partidas anteriores, no me manden mensaje de nuevo, porfis. Pero ahora, gente con la que no haya jugado, mándenme mensaje ahora y los invito a la nueva squad. Denle nomás, cabros, denle. Yo por mientras, voy y vuelvo, ¿vale? Les voy a dejar el típico pausa de pipí que ustedes aman tanto con todo su corazón. Mientras voy a buscar bebida. Hemos vuelto, gente. Ah, oh, me encanta, weón, cómo utilizan, bien utilizan ahí sus emojis. Cha.
¿Qué vamos a hacer ahora? Las primeras... Al Viveku. Al Nocturne Shadow. Al Fonapo y al Nico. Las tres primeras personas que acepten la invitación de ellos tres, juegan. Vamos, vamos, aceptaron dos. Falta uno, falta uno. Estoy con el Nocturne y con el Jonapon. Me falta el Nico y el Viveku. Viveku, Nico. ¿Cuál aceptará primero? Viveku. Muy bien, chiquillo. Denle listo cuando puedan y let's go, baby. Let's fucking go. Jonapon. Hola, hola, jugar. Juga, juga. Ya, démosle, cabrón. Cuando quieran, let's go. Van a rentar al pobre cabrón este que está con el meteor, weón. ¡Olor! ¡Olor, Brendante! Estábamos hablando de ti, weón. Helmut, he revivido. ¿Cómo has estado? Exactamente igual que tú. Acabo de revivir. Este es mi primer stream en mucho tiempo, weón. Disfrutando acá con la gentecita. Aprovechando la vida. Siendo joven. Tenemos PC nuevo, weón. Endelante te estaba dando las gracias. No sé si quieres. Quizás no lo vayas a haber resubido. Probablemente no lo vayas a haber resubido. Pero en ese caso te dejo el resumen. Te quería agradecer. Ya le agradecí a un montón de gente más, al Vexia, a todos ellos que me ayudaron un montón. Pero a ti, personalmente, por el SSD, weón. Fue un regalo muy bonito. Hasta el día de hoy me ha servido. Me armé. Bueno, tengo un nuevo PC armado. Y el SSD es parte del hermoso PC. Así que muchas gracias, man. De verdad. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner esta weá en modo RCCM. Vamos a cambiar al R27. Y nos vamos a la mierda. Let's go, baby. Voy a descubrir la felicidad de jugar con gente. Ah, cangrejo, pero si tú eras cangrejo. A ti te he visto, has hablado bastante. Hola, Guerrero 23, ¿cómo estás, brother? No era el piloto, era el avión. Al ocupar un vehículo premium, automáticamente se activa el skill issue. Ah, probablemente eso era. Es al contrario, Nachi. Yo creo que depende del aspecto. Si hablamos de tanque, él te da Russian Vías o algo así, ¿cachai? Como que te da power. Pero si juegas con aviones, usualmente los aviones yo creo que te dan skill issue, weón. O sea, son buenos aviones. El F-5C es un muy buen avión. Pero gente tan noob lo juega que la weá, cuando tú ves un F-5C en una partida, vas automáticamente a por él porque sabes que va a ser una presa fácil. Porque hay como un 80% de probabilidad de que un weón manco lo esté jugando. Así que. Buenísima por tu nueva PC. Es muy grato ver cómo mejora y avanza tu objetivo. Muchas gracias, weón. Besito. ¿Cómo has estado? Oigan, sí, ¿qué se cuentan los más antiguos del canal? Quiero que hablen todos los más antiguos del canal aquí en este momento. Y quiero que me cuenten, weón. ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son sus planes? ¿Volvieron al colegio? ¿Están trabajando, weón? ¿Tienen polola? Pónganme al día. Con los más antiguos ya saben a qué me refiero. Ustedes saben, weón. El Gael, el Leandro, el Viveco, el Car, weón. El Olobor, el Rockcast. ¿Cuáles gráficos tienes? Lo tengo todo al máximo, brother. De la NASA. Esos gráficos tengo. Y... No, pero ¿qué tarjeta gráfica? Tengo una RTX 3060 Ti de 8 GB. No es lo mejor del mundo, pero para 1080, o sea, sí, para una pantalla 1080 a 144 Hz, está la raja, weón. Es exactamente lo que me corre el juego, de hecho. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de ir un poco más de aspecto lateral, porque esa weá tiene toda la pinta de ser un F-14. O sí, también tiene un Rusa en el otro team. Así que puede ser perfectamente un Su-27 o alguna de estas weas que tiran misiles de ultra, hiper, super largo alcance. Un ER-27. Yo sigo en el core, dice Leandro. María Morales dice: buenas, ¿cómo estás, man? Me dice: yo juego mi laptop en ultra low quality. Yo creo que todos empezamos así jugando War Thunder, man. Así que tú tranquilo. Con el tiempo ya vas a tener más plata, vas a trabajar, un montón de otras cosas. Y con eso va a venir. Ah, pero weón, ¿cómo se esquiva eso? Fuck. Necesito un R73.
Uno, 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 uno. Bien, dale. Ve por él. Ve por el R73. ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! Pa' tu casa, brother. Manco de mierda, te creías bueno, ¿ah? ¿Eh? Bueno, yo qué opino, weón. Mira cómo está mi avión. Soy un ovni en este caso. No puedo recuperar el control, ¿cierto? Estoy tratando de recuperar el control, pero no. Tengo el avión demasiado dañado. ¡Eyección! ¡Psh! Vamos a expectar algunos de los cabros. ¿Qué son las gráficas? Es una tarjeta gráfica. Es el tipo de procesador dentro de tu computador que se encarga de procesar y almacenar todas las imágenes que ves en pantalla. Almacenar temporalmente, porque tu disco es el que las almacena permanentemente. Por ejemplo, todo lo que ves acá, todas esas texturas, todas las weas 3D, todo eso, la gráfica se encarga de procesar todo eso con diferentes pequeños procesadores, más que procesadores, núcleos dedicados a diferentes cosas. Tienen núcleos para sombreo, núcleos para cargar cosas 3D, núcleos para decodificar, para encodificar. Encodificar, encode en inglés, codificar en español. Como yo mezclé todo, bueno. ¿Es un MiG 29 o un Su 27? ¡Suk! ¡Suk! Es un MiG 29. Chucha, con razón me empecé apenas muy en Minecraft. Minecraft es bastante, pide harto, weón. Bueno, después de haber estado un tiempo en la Araucanía, me he dedicado a estar más con la familia y disfrutar a mi hermano que iba a cumplir 2 años en junio. Realmente parezco el tío hermano, más tío el tío que hermano. Qué lindo, weón. Qué lindo. Tienes que disfrutar nomás, olor, weón. ¿Cómo estuvo la cosa acá en la Araucanía? ¿Muy movido o ya no tanto? Por lo que tengo entendido, no sé si... Tú tenías experiencia de campo, pues, weón, dime. Las cosas están más calmadas acá, o sea, más movidas, perdón, en la Araucanía. ¿O están más movidas en el norte, con toda la weá del tren de Aragua y todo eso? ¡Ya se va! ¡Soy Main Alemania! ¡Alemania suffers, brother! A ver, ¿con qué...? ¿Le damos una oportunidad más al F-20? ¡Oh, no! ¡Vamos con el japonés nuevo! ¿Dónde está? ¡Acá está! ¡Vamos con este! ¡Vamos con el F-5 FSU! Pero me voy a tratar de hacer otro coso. A ver, vamos a ponerle un misil... Misil. Ya, esta wea igual. Esta wea tiene los Python, pues, weón. Tiene Python 3. Giran 40G y tienen una velocidad inicial, weón, buenísima. Nada, esta wea es muy buena. Muy buena. Con esto vamos a ir. Me voy a poner bengala normal. Porque las bengalas de esta wea, o sea, no produce tanto, ¿verdad? ¿Estás bien? Yes, el MiG-29G, eso mismo. Pam, pam, pam. Un Su-29, ¿te imagináis? Un Su-35. Sí, una weá de otro mundo. Yo ya me saqué el F-5E y la verdad está bueno si lo sabes usar. Ah, lo compré. O sea, eso yo dije, ¿cómo te demoraste tan poco, weón? Si son como 3 días por cada 18, weá, por cada 20.000 puntos o algo así. Y esta weá vale 550.000 puntos, son como 2 o 3 meses de grindeo. Pero bueno, me dice, claro que... ¿Qué pasó? Ah, que está desenchufada la tele. ¿Qué? Oh. ¿Pero lo puede? Uy. Cuarta vez que la tía Helmut se enoja en este puro stream. Gente, díganle algo. ¡Ah! Pongan el emoji de tía enojada, por favor. Para que se dé cuenta. Recuerden, Viveku, ponle listo. Oh, espera, ¿el Viveku se salió? Creo que el Viveku se salió porque no me salen esos detalles, weón. ¿Qué me recomiendas para jugar con el Tiger 2H? Para mejorar con el Tiger 2H. Tengo un video hablando de eso. Pero Angula, juégalo desde lejos. Aprovecha que el cañón tiene buena penetración a largas distancias y tiene buen blindaje. Y no lo metas en ciudades y cosas así. Su lugar, su spot preferido, está jugándolo desde lejos, angulado. No sobre angules, porque los lados en ese no son tan poderosos comparado con el blindaje frontal. Y eso. Yo recién tengo el Leopard 2A4, weón. Tanque buenísimo el Leopard 2A4. Oye, Viveku, no cacho, ¿vas a jugar o no? Es que se me rompió el avión y choqué. Ah, pero ¿y por qué? Me sale que no... ¿Viste?
Ah, claro, porque no lo puedes utilizar, ¿o no? Eso, sí, como que te contó como suicidio. Jona Pondala, listo. Y Vivi Kudala, listo. Si no le dan, puta, discúlpenme, bon. Si no le dan a listo con cualquier avión, que sea un jet. En 2 minutos, lo voy a dar 2 minutos, bon. Ah, muy bien, ah, se aceptaron. Let's go. Última partida por ahora de War Thunder. Quizás al final del stream estemos jugando un poquito más de War Thunder personalizadas. Así que si no están, no quieren jugar personalizadas, o sea, si quieren jugar personalizadas y no quieren, tienen que hacer algo ahora, no se preocupen, vayan a hacer lo que tengan que hacer y vuelvan en unas 3 horitas más o 4 horitas más cuando estemos jugando personalizada, porque este stream se va a parar. No, pues tía, no haga eso, fuera cara de enojadito. Yo reemplazo de Vico y el cangrejo. Van a jugar 12.0. Estamos jugando top tier por ahora, sí. Ahora vamos a jugar última partida, como les dije, y después vamos a jugar otra cosita. Voy a poner ahí que una votación de lo que vamos a jugar. De hecho, voy a ponerlo ahora mismo en el chat. Voy a iniciar la encuesta. Jugar próximo. Vamos a poner squad. Vamos a poner Warzone. Vamos a poner DayZ. O vamos a poner también, que son los juegos que tengo instalado, el Divers. Y hay gente, ahí tienen la encuesta por si quieren ir votando. Van a tener esa encuesta todo lo que dure esta partida y un poquito más, para que me puedan decir obviamente qué es lo que más les guste y eso. Yo voy con 20 minutos de combustible con mi hermoso avioncito. Vamos a cerrar esto al tiro, lo más aerodinámico posible. Vamos a desactivar el radar porque no nos sirve de nada. Puta, ¿por qué me viene solamente con 2 Python 3? Ah, no me puse la hueá nueva. Yo no me puse la hueá nueva de los misiles. Puta que soy hueón. No, yo estoy muy tarde como para no despegar, ¿no? Bueno, somos más ágiles por lo menos. Pesamos menos. Nightmare Ghost, recién llego y la tía de Helmut ya está enojada. Para variar. El Nightmare Ghost. Baneado, no, te van a banear, Nightmare. Entre más sube BR de tanques, más ganas me dan de matarme. Weón, me identifico totalmente con tu comentario. Es como lo típico, mientras abajo es como súper entretenido jugar y arriba es como... como así. Está más peligrosa en el norte, mínimo a la semana encuentran 2 personas mutiladas. Y sobre todo, encuentro con paramilitares venezolanos. Pero ¿por qué me ponía el shh? Después de que leo esa weá, ¿por qué no me lo pusiste antes para que lo... te crees weón? ¡Ah! Pero bueno, gracias por la información. No iré para el norte. Se cancela la FIDAI. Banea a la tía. Hoy tengo que anotar eso, weón. Tengo que anotar... Mira, acá mi idea. Hacer video de guerra. Hacer video de FIDAI. Encuentro y hacer video de guerra FIDAI y del stream con sorteo mañana 1180 o 1100, lo que sea, 1100 algo. Así que ahí estamos. Conche su madre, hice el side claim más épico de la historia. Fue tan largo que casi me salgo el mapa, weón. Vamos a llegar tarde al... Era bromita, tía, no me banea. Muertos día promedio en México. Eres tier con su 27, lo disfruto la verdad. Obvio, es que, bueno, estábamos hablando de tanques, Seba. Tanques. ¿Sabes la diferencia entre los tanques y los aviones, Sebas? ¿Sabes la diferencia entre los tanques y los aviones? ¿Qué hago con toda esta gente, weón? Me dan una gana de banearlo a todos, la chucha, y cerrar el canal de YouTube.
Es weón con menos tolerancia. Es broma, pasea, weón. Es bueno, el Su-27 es demasiado pro, weón. Los aviones rusos actualmente son. Siguen inundando top tier. O sea, inundando en un aspecto de que están muy OP, weón. Y lo han sido por mucho tiempo ya hasta el futuro. Bye bye. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo que gripen, weón? ¿Cómo que gripen de mierda que me quiere matar? Puta, la weá está llena, weón. La otra vez ya me voy a estudiar con un árbol o algo así. ¡Ah! Me asusté. Uy, ¿qué fue esa cara? Pac-Man. Es que weón, de repente estábamos jugando. Y de repente estaba muerto, ¿eh? Eso fue un scream en toda regla, de hecho. Ya, va ganando. Están por ahí, ¿ah? ¿Eh? Pero con 25 votos. Vamos, gente, necesito que en este momento dejen de hacer todo lo que vayan a hacer. Vayan a YouTube y vayan a votar. Vayan a votar que vamos a jugar próximo. Porque ahora somos en 28 votos. Cuando lleguemos a unos 35 votos. Cuando lleguemos a unos 35 votos, vamos a cambiar de juego. Por mientras les voy a mostrar los vehículos nuevos acá, F20. Tenemos el Storer también, el Storer me gustaría desbloquear, no sé, pues. ¿Sabéis que vamos a hacer una conducción de prueba? Del Storer por mientras. En realista. Vamos, gente, 31 votos, solo me faltan 4 votos más. Necesito que 4 personas más vayan en este momento al chat y voten. What? Oye, pero es una estupidez que esta weá esté abierta. Hay que cerrarla, claro, hay que cerrarla en modificaciones, pero cuando no tienes el vehículo. Weón, está muy brígido. Le faltaría algo como estabilización. O sea, ya sé que estoy pidiendo mucho, en especial para este battle rating, pero. Pero le falta algo, ¿no? Vamos, gente, tres votitos más. Si no has votado, en este momento te estamos buscando, amigo. Necesito que vayas a YouTube y votes en el chat. Weón. ¿Cómo atraviesa el blindaje frontal del T-34? ¿Lo puedo penetrar abajo? No, no lo penetra en el lower glacis. Pero la torreta sí, ya. Ok, la torreta pasa cagando. ¿Algún punto débil así como, no sé, puerta de ametralladora? No, no es cierto. Y como más o menos angulado, en abajo del faldón debería entrar el círculo. Gabriel RTX oficial, ¿cómo estás, man? ¿Te acuerdas de mí? Pero por supuesto, weón. Por supuesto. Sí, tiene que ser bastante helado, así como un poco angulado y los tiros rebotan, ¿ah? ¿Eh? Tiene que ser bastante helado. iPhone 19 Pro Max, el Gabriel te habla. ¿Qué? No entendí, weón. Ah, claro, ok. A ese ángulo sí. Y a ver, esa weá no la atravesamos ni de frente, ni siquiera en la cúpula. ¿Cuánto tiene esto? ¿77? ¿58? No, no la atravesamos de ninguna parte. ¡Oh, 36 votos! Ganó Helldivers. Así que. Vámonos para Helldivers, gente. Migración a Helldivers. Muchas gracias a todas las personitas que jugaron conmigo el día de hoy acá en War Thunder. Recuerden que vamos a estar jugando personalizadas más en la noche, un poquito más tarde. ¿Ok? Ahora son las 5 de la tarde en War Thunder, las 5:47. Quizás como a las 7 por ahí vamos a estar jugando con War Thunder otra vez. Pero por ahora. Vamos a estar jugando Helldivers. Así que metámonos. Vamos a poner nuestra hermosa musiquita de Navidad, que tanto nos gusta. A ver, ¿a quién tenemos? A ver. Banea a la tía. Especialmente a Aerodopier, era broma, no la baneé.
Yo escribí ahí, pero tú no lo leíste. No, Sebas, weón, te voy a banear. El Sebas está ganando el baneo, pero más grande de la historia. Voy a repartir democracia con el Block 50. Muy bien. ¿Cómo lo hicieron en Afganistán? Tengo que poner esta weá en ventana completa, ¿no? Para que me lo pueda tocar bien, lo que sea. Voy a tratar de solucionar lo que sea que está pasando en esta weá. Sí, me estaba cargando el 1440. Oh, qué mal. El juego me lo está. A ver, gente, necesito ayuda, ¿ok? Necesito su ayuda en este momento. Vamos a finalizar la encuesta. La llevamos por el Hero Dios. De verdad que necesito su ayuda. El juego. Ah, no, mira, ahí me abrió. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Verdad? Con Tab se aplican los cambios. Y. No, ya no necesito su ayuda. Ir. Ya estamos súper, ¿no? Se ve bien el juego, se ve bien todo. Weón, es que hasta el Helldiver se ve hermoso, qué lindo. Ahora, no sé muy bien cómo jugar esta weá y quiero jugar con alguno de ustedes. ¿Cómo hago para jugar con ustedes? Es una buena pregunta, sí. Existe una. Como, ¿puedo abrir yo alguna weá así? Esa era Robert en democracia. Sí, yo no, la verdad es que no cacho muy bien. Yo creo que le voy a mandar un quick play nomás. Y que me metan alguna partida con algún weón. De hecho, quiero jugar acá. Ya 1% liberado. ¿Qué es esto? Liberation Campine. Vamos para acá, ¿eh? ¿Eh? Me voy a esa misión. No, pero no termino. Será revertido. Gracias. Ahora. Alguien me. A ver, ¿cómo se hace esto? ¿Me pueden mandar una invitación acá? Me llamo dentro de Helldivers. ¿Cómo me llamo? Mira, tengo al Renato. Al. Friend request. Ok. Me llamo en el Helldivers. Me llamo. ¿Cómo me llamo? Acá está, me llamo Helmut Gaming, soy nivel 9, para que me manden invitaciones dentro del Helldivers Cover para que juguemos juntos. Ah, buena pregunta. ¿Cuándo son los próximos descuentos de paquete? Del día de la. El día de la victoria de Rusia. Debería ser en mayo. A ver. O sea, por mientras, ahí me avisan si alguien me manda algo. Por mientras, la verdad es que no sé, voy a darle quick play nomás. Ah, fuck. Esto es muy difícil para mí, esto, weá. Ya, un 4. Aún soy medio pussy, gente, ¿ok? Lo lamento. Pero en 6 se me hace muy difícil, weá. Necesito progresar un poquito antes de irme más con eso. A quitar la música y vamos a prepararnos. Se viene el Helldiver, ¿cierto, gente? Se escucha el micrófono, weón. Eso siempre da miedo.
El Destiny. El Jedi me recordaba Destiny. Helmut, ¿cuándo son los paquetes? Helmut, a mí el Discord del canal me desapareció. ¿Por qué, weón? Qué raro. Estaba de chill y ya no me aparece. Voy a revisar si es que alguno de los cabros te baneó. ¿Hiciste algo por lo que te hayan baneado o algo así? Tengo que revisar también, así que te anotaron el motivo de ban. ¿Qué tanque sería bueno para ponerle talismán o ese rango 5? No me acuerdo muy bien qué tanque hay ahí, weón. Hace rato que no juego en ese rango de Rusia. ¿Me podrías decir alguno de ejemplo? For democracy. ¿Qué wea? ¿Cómo puedo mutear a alguien, weón? ¿Me tiene chato escuchar el micrófono este weón? Bien. ¿Se escucha bien, gente? ¿Se escucha bien? Bueno, antes tenía que jugar esta weá en 720p y con todo al mínimo. Ahora lo puedo jugar en 1080 con todo al máximo, pues weón. No debería estar más feliz. Holy shit. Estos bichos son nuevos, qué wea. No estoy muy enterado de las actualizaciones, weón, de Helldivers. Pero creo que son nuevos. Yo recordaba a los bichos verdes. ¿Y por qué está guiando la zorra, weón? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Alcanzó a tirarla. Fuck, man. Bueno, tengo un cubo, me dice Rondres. Puedo ir a aceptarle, weón. Qué rico, le estoy robando toda la arma, weón. Se me confunden las teclas de diferentes juegos, entonces estoy apretando todas las weas como de Warzone, ¿cachai? ¿Qué gráfica tenías antes, Helmut? No, pues ahora tengo una 3060 chino. La que tenía antes era una. Es una 1650 Ti móvil. Oh, muy bien, olor. Excelente. Yo la verdad es que no necesito munición, pero es como más para los otros cabrón. Qué miedo los sonidos. ¿Qué habrá matado a mis aliados si los dos estaban vivos recién? Objective critical strategy available.
Viva Windows 10. No, bueno, sí, a mí odio Windows 10. Me gusta mucho más Windows 11, pero no puedo. Uno de los bugs de la placa madre que tengo es que no puedo entrar a Windows 11 porque no puedo desactivarse CSM. Lo intenté hacer cuatro veces tuve que reventar la Windows porque se me bugueaba todo en el sistema. El sistema de compatibilidad de Wi-Fi BIOS. No puedo desactivarlo porque lo desactivo y pierde señal, pierde poder, pierde toda la placa. Entonces tengo que jugar, o ya tengo que tener esa web activada. Y como tengo que tener esa web activada, no puedo activar el arranque seguro de Windows. Entonces no puedo actualizar a Windows 11. Mi sueño, weón. Yo siempre me ha encantado Windows 11. Me parece como un Windows 7 con esteroides. Y con IA, weón. Con un montón de IA por todas partes. Pero ahora tuve que instalarme Windows 10 porque no puedo instalar Windows 11 porque no tengo el arranque seguro. Así que muy, muy mal por ahí. Muchas gracias, Eduardo, weón. Thank you very much. What is this shit, man? ¿Tenemos que defenderlo? Creo que sí, ¿eh? Mira acá la. Oh, una granja de equipo esta weá. Todas las torretas que tenemos. No, pero. ¿Eso fue en todo el enemigo? ¿Y de qué sirve toda esta torreta? Ya de nada, pues weón. Tenemos que ir para allá. ¿Hay algún punto como de interés para que acerque? Porque sale una AK-47 en el mapa. Esto, bueno, es como muchos años en el futuro. Ah, no, pues esto es como 80 años en el futuro nomás. No es tanto. Democracia pura. Le estaba avisando a mi amigo que me voy a unir al tiro fuerte. Pero creo que no se vio porque era el overlay de... A mi PC le falta un testicle. No. Y este milagro ya va a empezar el Vixer, weón. Da igual que el Leri, se quejan por todos estos culiados. Ah, pero entonces, acabé de llegar, ¿no está ahí del principio? Que cómo está el car y cómo están los chicos, el Nacho. Creo que está ahí igual. Puta, es mi oportunidad. Ya le di las gracias en persona a los lobos, ahora tengo que dar las gracias a ti, weón. Porque de ti igual hablé weas bonitas, pero si no escuchaste, weón. ¿Viste? No, culiao, bueno. Eso es lo que tengo que decir. Máscara, corneta. Opa. Oye, Vixer, puta, te iba a decir únete, pero voy a jugar con otros cabros. Me encanta hablar. No, que muchas gracias porque tú me gestionaste todas las cuestiones del PC allá en Santiago, pues bueno. Les estaba diciendo a los cabros de que tú me revisaste el PC, verificaste que estuviera bien, que no fuera una estafa. Además de eso, también me lo embalaste, me lo mandaste. Y eso. Muito, muito gracias. De verdad se agradecen un montón esas gestiones. Sending in an eagle.
Que el Divers es como, mientras más weas tirí, más bichos matáis y más puntos ganáis. Easy peasy. Pero... ¡Fuuuuck! Bueno, esta weá... Quiero puro desfocarme esta weá del autocañón. Se ve muy bueno. Se ve demasiado bueno, weá. Por una cebra, ¿no? No, tranqui, si no tengo... Ah, espera. Por ejemplo, me alegro por ti, por tu PC. Recién llego, pero me alegro mucho. Felicidades. Muchas gracias, Rodrigo Villamán. Muchas, muchas gracias. Por fin puedo streamear... Bueno, antes la verdad es que streameaba casi por War Thunder porque era la única guay que me corría bien en stream. Pero ahora puedo streamear, weón, DayZ, Squad, Warzone, este mismo. ¿Y cómo? ¿Se ve bien o no? ¿Se ve bien en el stream? ¿Se ve bonito? Tranqui, si no tengo ganas de jugar, vale igual. Y lo otro, no hay atado, tranqui. Para eso estamos. Bueno, muchas, muchas, muchas gracias. Un beso a ti. En el la yugular. ¿Qué te llevo? Dile esa weá. Desbloquea la que tira cohetes. Hay una torreta que tira cohetes. Creo que me suena, weón. Como un Panzerwaffe, ¿o no? Uy, que me cuesta. Uy, que me cuesta. Fuck. Casi caigo encima de mi propia... Casi caigo encima de mi propia granada. Ah, buenísimo, justo estoy arriba. Fuck. Voy a tirar un mortero acá. En mi idea, los bichos cambian de skin según el mapa o algo así. ¿Muerto? Ah, sí, creo que sí. XD. ¿Qué tenemos que...? Ah, tenemos que ir a extraernos. ¿Se bugueó? ¿Qué weá? ¿Se cayó el server? ¿Se cayó el stream, gente, o no? ¿O está... se ve bien aún? ¿Se ve bien? Ah, sí, se ve bien. Vale, vale. Yo creí que se había caído el stream porque... Como que todos mis aliados habían dejado de existir, weón. Pero creo que los deletearon, ¿no? ¿Eh?
Oh, weón, buenísimo. Tengo que acercarnos a la extracción, pero no puedo acercarme, weón. Voy a tener esta weá preparada. Si veo a alguien, se la tiro así. Como estos weones, por ejemplo. Habrán como cositas para recoger acá, ¿no? No creo que no. Creo que la mayoría empieza con una PC mala y después una. Y después una buena, pero claro, es que es la vida, la progresión de las. La progresión de las cosas. Chau. Uno como que al principio no tiene plata, después trabaja, después tiene plata. Y va, a menos que bueno, tengas un papá con mucha plata o que te hayas hecho millonario cuando chico, bueno, porque se te ocurrió una idea millonaria o algo así como el Musk. La verdad, la mayoría de las personas no empieza con toda esa plata, ¿cachai? Pero el Musk cuando era chiquitito, bueno, ya había vendido un juego que era así, eso ultra hiper famoso. Ah, oh, por fin. Munición. Pero más que munición necesito medicina, weón, eso es supply. Tengo que esperar a los aliados. Voy a tratar de montar algo. Bueno, nada, se entre acá. Puta la weá, la del tiré ahí. Ah, bueno, igual parece que funciona. De hecho, está un poco cubierto y todo. Voy a tener que comprarme esta cuestión porque está buenísima. Está loco. No, pero se remolió, me creo. Pero weón, mis aliados, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no vienen? No voy a tener que irme nomás porque está llegando la zorra ahí. Necesito ayuda, cabrón. Se me había olvidado, pero puedo tirar. Esto. Eso mismo, ¿viste? No.
No, pero que hay una bomba gigante, ¿no? No, qué estúpido el weón. Pero la bomba de 500 no hizo mierda. Bien, buenísimo. Necesito poner las torretas de nuevo. Bueno, casi me convierto en picadillo. ¿Qué estás haciendo? Estoy probando el computador en general nuevo, viendo cómo me andan los juegos con diferentes gráficos y cositas así, mientras streameo. Y por ahora anda bastante bien, así que estoy bastante feliz. De hecho, creo que por lo que me han dicho durante todo el stream, nunca se ha visto un stream con tanta calidad, tanta resolución. Gracias al computador, además de que le puede meter más calidad. Tiene una tarjeta de red que creo que es más potente que la del notebook, entonces puedo darle más megabytes por segundo al bitrate del video, entonces se puede ver más bonito también. Me encanta que esto se parezca a las Luger, weón. Este y el autocannon de mano igual. ¿Le daré a alguien si se lo mando así o no? Wow. Me encanta que esa cuestión también tenga como un autocañón, entonces. ¡Wey! ¡Qué épico! Yo no tengo leones, soy pobre, no. Al fin tengo 6 slots para vehículos, por fin no tengo que quitar un tanque para otra cosa. Buenísima, man, eso es muy muy bacán. Es una de las primeras cosas que yo desbloqueé cuando tenía como águilas con los tanques y eso. Con el tomar del dólar en mi país menos. Rodrigo, ¿dónde? ¿Argentina? Bueno, es necesario que los leones no necesariamente los tienes que comprar, simplemente tienes que jugar de alguna u otra manera más o menos eficiente para ganarle esa cosita. ¿Me puedo meter a su juego? Creo que no. Por lo menos no sé cómo se hace. Mal de harto. Daño aliado, muy poco. Mira este cuidón, 20.400 de daño aliado. ¿Qué tengo para comprarme? ¿No? 44 medallas más tengo que gastar acá. Con eso serían 45.
Sería buena idea ponerle talismán a tanque rango 5 o mejor uno rango 6. Depende de lo que quieras desbloquear. Mientras más alto el rango, el talismán afecta más. Recuerda que el talismán te da... El talismán, a diferencia de un premium, no te da todos los rangos hacia abajo. Solamente el talismán te da un rango hacia arriba y un rango hacia abajo. Una eficiencia, una bonificación de XP. Así que depende de lo que quieras investigar. Yo te diría que mientras más alto, mejor. ¿Qué nivel estoy? ¿Soy nivel 9 aún? Pues sí. Ay, estoy a nada, weón, de subir al otro nivel. Lo decía como para... Eso, ¿no puedo jugar con este weón? 3 de 4. Join squad. Oh, yeah. ¿Me podrían decir un poco de qué va el juego? Uno me dejó meterme. Va de que los humanos básicamente llegamos al espacio y empezamos a conquistar otros planetas y tenemos que luchar contra unos bichos feos que se llaman los termínidos y tenemos que luchar contra unos robots comunistas que se llaman los autómatas. Los autómatas están por acá, los termínidos están por acá. La guerra, el planeta es la democracia, se llama la super guerra, porque es la super tierra, y es como muy como Estados Unidos, por así decirlo. Viva la democracia, viva la libertad. Hoy los autómatas están más liberados que los terminados, no sabía eso. Voy a intentar una vez más unirme, no me está dejando. The siege upon managed democracy continues. Let us rally to her defense. Y eso básicamente te representas como a la Tierra, eres parte de una élite de hueones especializados en matar estos bichos que se llaman los Helldivers. Y es como todo como una burla al capitalismo y a la democracia. Edward dice, hola, invita. ¿Cómo te invito, Edward? Tienes que... Mándame acá una invitación, me llamo Helmut Gaming, igual que en otras partes. Mándame una invitación y estamos. Espera, aquí dice... Tienes que primero salirte de la que estás. Pues no estoy en ninguna. ¿What? ¿De qué está hablando? What the fuck? Tiene que ver... ¿Cuál película? Starship, sí, es como Starship Troopers. Eso mismo le iba a decir, pero claro, sí, es que muy poca gente la ha visto porque es una película del año a la corneta. ¿De cuándo es el Starship Troopers? ¿Del 80, del 90, por ahí? Real Scooby. Pasa tu código. ¿Cuál es mi código? Ya es que, bueno, yo no entiendo cómo funciona esta wea. Mi código... Your friend... Generate? Ah, ese. Ese es mi código. No sé si lo están viendo ahí en pantalla, es hashtag 5932-3674, para que me inviten. Ah, sí, ahí me dejo. Pero creo que parece que nos vamos a jugar ahora, Edward. Voy a jugar con el cabrón. No, no me deja. Qué raro. O bueno, háblame, Edward. No sé si, a ver. ¿Manuelito? No, no sé quién sea, pero lo acepto. Acepto todo. Sí, voy a reiniciar el juego, bueno, para que solucionemos esta cuestión. Reinicio el juego y me meto de nuevo. Oh,
No, oh, pero abrí por Thunder. Ah. La costumbre. No, David, ni en tus sueños, amigo. Ni en tus sueños te voy a decir Nicha. Vale ahí. Qué wea. Aunque si vuelves a uno de streams atrás, no, no me acuerdo precisamente en qué stream, pero hubo un stream en el que los cabros culiados me hicieron decir algo así. No lo recuerdo bien, pero dentro de mis facultades algo pasó, amigo. Estaba, no estaba en, no era yo. Lo único que puedo decir. $74 más los impuestos a como a 90.000 o 80.000. Pero no estoy por 1080, todo lo demás está bien. Es como que esta weá se reinicia. Ya, ahí debería estar. ¿Pero quién me invitó? Efectivamente no. No, pero Manuelito. Puta, Manuelito, sale. Discúlpame, pero todavía tienen que echarme. Estoy tratando de unirme con otras personas. Es que, bueno. A ver. F, sí, discúlpame, Manolito. Ahora debería dejarme. Sí, receiving data, bien. Fernando Delgado, man. ¿Qué tal? ¿Bien? Bonita, bonita noche. Deje de dormir. ¿En qué, ¿de qué país eres? ¿México o algo así? No. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es ahora? Ah, en España, ¿no? Puede ser España. Démosle. Chao, música. Hola, Helldivers. Na-na-na-na-na-na. Fuck. México. 2 pm. Es que. Wait. Ah, no, 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 el Delgado. Donde estoy son las 10 de la noche. Eso. Wait, what? ¿Dónde estás, man? ¿Cuál es tu juego favorito? Puta, no sé. Lo que más juego es War Thunder. Pero no necesariamente es mi juego favorito. No sé si se entiende. Pensamos la misma, wea. A ver, a ver. Ah. Ya vamos. ¿A dónde tenemos que ir? Están jugando en nivel 4. Ya vamos para bien. Acaban de tirar la bomba nuclear. Eso fue, ¿no? O esa fue la bomba de 500. No sé. Creo que acaban de empezar la cuestión. Grenade launcher. Vamos a agarrar esta weá. Se ve buena. Ya vamos. ¿O no? ¿Cómo?
¿Para dónde quieren estos cabros, Julio? No, pero me siento un espía de la KGB, bueno, tratando de entrar por ahí. No sé si esto puede destruir esto o no. No estoy seguro de que si pueden destruir como estas cositas. Porque algunas de estas cosas tenemos que destruir, ¿no? Creo que sí. La verdad no tengo muy seguro cómo. Ah, viste. Tengo que... Y hay que activarla, ¿no? Bueno. En un país llamado Guinea Ecuatorial. ¿What? ¿Qué hagan? ¿Qué hagan vivir como en esos países que no son como muy conocidos? Pero bueno, uno conoce como Ecuador y cosas así, pero Guinea Ecuatorial suena brujísimo. Vienen a robar el petróleo, mira. Wow. La libertad busca, bro. La democracia. Ah, tengo que bloquear esta weá acá, ¿o no? Creo que sí. Sí. Vale, entendido. Creo que los terminios van a venir ahora, weón. Vamos a tirar una acá. ¿Vendrán de alguna otra parte? ¿Vendrán de allá? No creo, ¿no? Creo que estamos. Creo que fue una mala idea haberme tirado enfrente de esta wea acá. Fuck, la epilepsia. Único país africano que habla español. Qué bacán. Tira esto acá. Qué loco, weón. El futuro. Dijimos, ¿dónde compraste tu PC? En Facebook Marketplace. El mercado más ilegal que existe público. ¿Cómo están, muchachos? Ya tiempo de no venir. Es que yo hace tiempo que no hacía un stream. Puede ser uno de los motivos, amigo. No, la verdad es que creo que no necesito. Sí, no. Yo tengo la cera, ¿no? ¿Habrá munición por acá? Ah, mira, justo. Deberíamos, eso se me había olvidado. Deberíamos buscar estas cositas. Para mejorar mi nave. Si hace un... ¿Algún día que le dé luz? No creo, weón. O sea, sí, probablemente, pero en un futuro más o menos lejano. Porque ahora he desembolsado mucha plata y ahora estoy en modo ahorro. Desembolsé mucha plata en el computador, en juegos, en...
Si voy a jugar, yo creo que o serían juegos free to play, o juegos que me regalen, o juegos que, hablando de eso, tengo que jugar el juego que me regaló el... No quiero decir su mal su nombre, no fue el Olobor, no fue el Cross, fue el... El Governor. Uf, casi me furan, güey. Tengo que jugar el jueguito ese que me regaló el Governor, que no me acuerdo cómo se llama, el... Firewatch. Y eso, pues tengo que jugar con esas cositas, a menos que me los regalen, como te dije, a menos que sean gratis también, esa sería la otra. O jugar las cosas que tengo, que quiero jugar el Squad, por ejemplo, que es de la misma onda, el Arma 3 también. Cositas así. Man, que molesta la policía de War Thunder, no quiero volver al juego y sin jodiendo. Triste, weón. Si hace poco Luisito Comunica estuvo por ese país. Ah, creo que sí me suena. Tengo que ver el video, ya. O sea, vi la carátula, pero no vi el video. Me dice, estamos en el server de Dark Riders. No sé si me salí ese servidor, weón. No estoy seguro. Madre basura. Tengo todas mis sentries, buena. Volví precioso, Leandro. Nice, man. ¿Me recomiendas comprar un PC por Facebook Marketplace porque quiero jugar Helldivers y DCS? Mira, bajo tu propia consecuencia. A mí nadie me lo recomendó. Todos decían que no tiene garantía, wea, así. Y es toda la verdad. Si el computador tiene alguna cosa, la más mínima mala, te puede que te salga mucho más caro arreglarlo que haberte comprado uno nuevo. Y si tratas de comprar por Facebook Marketplace, trata de comprar por tiendas que más o menos tengan algo de validez, de garantías o cosas así. No hay nada peor que comprarte una wea que te salga mala, así que... Así que ten mucho cuidado. Mira, yo te diría, eres libre de hacer lo que quieras. ¿Recomendar? Yo te diría que no. Pero es una posibilidad. Yo lo hice por ahí, me salió bien, tuve suerte. Bueno, ni tanta suerte porque tengo que cambiar de placa. Porque la placa que venía con esta cuestión estaba bugueada y no puedo desactivar modo de compatibilidad BIOS UEFI. Pero en general, comprar por Facebook Marketplace, si sabes lo que estás haciendo, si sabes con quién estás hablando, si te tomas tu tiempo y todo, es algo bastante seguro, no tiene por qué ser algo peligroso. Oh, weón, pero qué chucha. Fuck, me maté solo, man, qué weón. Alguien me reía, por favor. Bueno, ahí me están riendo. Increíble, bacán, weón. Me ayudó caleta en delante y ahora me revivió. Dale, ni modo, a rezarle al único dios que conozco. Es el caracol. ¿Has visto el Deep Rock Galactic también? No tengo idea de qué weón es eso. Uff, weón, las granadas de impacto son muy buenas. Tenemos que ir para arriba, vamos. No, mi lanzagranada. Creí que me lo ibas a robar, ratijuela. ¿Se puede cruzar por el agua? ¿O no? Sí, creo que sí. Qué miedo. Uy, como el agua se te lleva hasta el torso, qué miedo. Eso sería meter, weón, como monstruos marinos, así. ¿O no? Monstruos subacuáticos. No he visto el Deep Rock Galactic, man. No sé de qué va. ¿Es un volcán haciendo erupción? ¿Qué va? ¿Qué es esto?
weón. Se ve tan bonito. Y los cruceros, weón, de batalla ahí arriba. Qué genial. Hay que tener cuidado con alguna de estas weas porque algunos de estos pueden ser bichos. Hay algunos bichos que están como escondidos entre estos, algunos termínidos. Ya. Yeah. Ahora tenemos que, ver de dónde van a venir los enemigos y tirar cosas en esas direcciones. Por ejemplo, ahora yo voy a tirar todo esto y ahora mi sentry se encarga. Uy, esa otra sentry, alguien, el que la tiró ahí es un peligro, weón. La persona que tiró esa sentry ahí, de verdad que es un peligro. Casi tiró algo. Para acá igual, sí. Ahí va. Un bichito por acá. Oh. A mí ya me ha jugado mucho el Starship Troopers. Está como que muy calmado el chat ahí, ¿no? Es porque estamos jugando lo que no es War Thunder. Cuando estamos jugando War Thunder, como que hablan mucho. Pero cuando juego a cualquier otra cosa que no sea War Thunder, como que se duermen. O porque están, usualmente la gente pone el stream. Yo hago mucho eso también con otros streams. Así que no los culpo. Lo pongo de lado, por ejemplo. Y me voy a... Lo pongo en la pantalla secundaria y me voy a jugar otra cosa en la otra pantalla. ¿Para cuál anime es mejor? ¿Naruto o One Piece? Puta, ninguno de los dos lo he visto mucho porque considero que son muy largos y... No tengo tanto tiempo como para ver un anime tan largo. La wea más larga que he visto en mi vida, además de mi NP, en el espejo, es Doctor House. Y The Mentalist, son las dos weas más largas que he visto. Pero no, ninguno de los dos, la verdad, porque sería uno o lo otro, pero no. No puedo opinar de algo que no he manejado así como con... No lo he visto en tanto detalle. War Thunder es la existencia del canal, ¿no? ¡Va! El juego, lo que el canal poco a poco va a ir, o mi idea es irlo trasladando a otras cosas, como a juegos más tácticos, como DayZ, Squad, cosas así. Me gustaría ser como una especie de Operator Drewski de los americanos, pero versión Chile. Algo así, ¿cachai? Algo más táctico. Lupus Autoinmune. Muy bien. It's Lupus. Y cuando nadie lo creyó, sí era Lupus, pues bueno. Y... volvería a ver esa wea. Bien, por fin creo que subí de nivel. Voy a reclamar este. Y lo vamos a equipar. Y no tengo más puntos para equipar el otro.
Pero sí, debo tener puntos para poder hacer esto, ¿no? Ahora que soy nivel 10, tengo el autocañón. Debería tener el perro guardián, qué rico. No sé si el perro guardián... Este perro guardián... ¿Cuál será más bacán? ¿El perro guardián este o el perro guardián... El perro guardián láser? ¿Alguien sabe? Hermano, vi una PC igual a 40 lucas en el marketplace. ¿Una PC igual a la mía en 40 lucas? ¿De qué estás hablando, weón? ¿De qué estás hablando? Porque no entendí el contexto. ¿40 lucas chilena? ¿De qué estás hablando, weón? Igual, War Thunder es la existencia del canal. O sea, lo que hizo War Thunder, sí. Como hice los shorts de War Thunder y todo eso. Me ayudó mucho a poder impulsar el canal a otro lugar. Así como un lugar, una existencia más alta, por así decirlo. El canal no era conocido, nadie conocía este canal de mierda. Pero con War Thunder, le debo mucho a War Thunder, la verdad. Yo creo que esta wea es lo que necesito ahora. ¿Cuánto se demora? ¿0 segundos? Sí, yo creo que esto es lo que voy a necesitar. Aunque aún no estoy muy seguro. Orbital Precision Strike y Shield Generator. Esta wea igual es muy buena. Yo creo que voy a tener que... Voy a desbloquearme esta weá. Esta weá se ve muy buena. The Walking Barrage, ¿de qué? ¿De cuántos milímetros será? Voy a desbloquearme esta weá. Esta weá está muy buena. Y voy a empezar a utilizar ese. Superstore. ¿No hay armas hoy día? No. Ah, estos son los premium, ¿no? ¿Igual es premium? Sí, estos dos son premium, ¿no? Bastante bien. Estamos en DS, en el Dark Riders, pronto. Dice. The bridge is yours, Helldiver. Take us to the fight. Mission coordinates locked. Hellpods prime. Engaging orbital thrusters. Orbit. Para más placer, dice también. Yo estoy con One Piece al día y me encanta lo personal, dice el Rodrigo Villa. Muy bien. Se confirma, ocupo chamba para una buena PC. Obvio. No vaya a terminar como otro youtuber que seguía el man ese vive enfermo porque la gente solo quiere ver War Thunder. Es que al final, yo podría hacer lo que la gente quiera querer, pero la idea es que uno disfruta también de su canal, ¿cachai? Entonces yo voy a tratar de subir lo que yo quiera. Mientras tenga cohesión, mientras tenga coherencia con el canal. De hecho, por eso se llama Helmut Gaming y no Helmut War Thunder o algo así, ¿sabes? O Tank, no sé cuánto chucha o algo así. Así me da la posibilidad de experimentar otras cosas. Ese es mejor, el perro láser. El perro láser es mejor, gracias, guacho. Guacho, guacho, ¿cómo estás ahí? Tanto tiempo, amigo. Guacho Viética, hace tiempo que no te veía, loco. Y
Entonces, ¿cuál es la nueva? Orbital Walking Barrage. Este, este. Yo voy a ponerme el Gatling y este. Y así voy a... tengo una wea más o menos completa. Y de equipamiento. Sí, está bacán, weón. Ya, me voy a quedar con ese, no, así es bueno. Y la, obviamente las weas de impacto. En mi humilde opinión, sin jugar ese juego, yo diría que el que tenga más daño va a ser el mejor perro guardián. Pero cangrejo, no sé cuál de los dos tiene más daño, porque no salen los stats, ¿cachai? Sale como una descripción, y lo, la descripción de los dos es prácticamente igual. Solo es que uno es láser y el otro tiene ratatata. Pero creo que el láser es mejor, creo que el láser es mejor porque penetra más blindaje también. Mata bichos, así vamos a mano. Esa hueá es más estafa. A lo que me refería es que me metí a buscar una PC y veo una 40.000 TLP. Sí, esa debe ser estafa. Bueno, o debe estar hecha mierda, o debe estar quemada, o alguna hueá así como súper. O debe ser una mierda de PC. Algo así. Porque igual hay PCs baratos, igual hay PCs buenos para jugar, baratos en 200 lucas y cosas así. Pero claro, pues yo necesitaba un PC para jugar y para streamear. Entonces no cualquier cosita me servía. Ah, hay que matar al Build Titan. Vamos, cabrón. Buena, un perro guardián, me lo voy a robar. No, mentira. Pem, pem, pem. ¿Es algo que alguien haya tirado como doble o algo así? Supply pack. Creo que me voy a comprar el perro láser. Ah, pero es que el perro láser, claro, pues tengo que tirar. Es una... es una estratagema. Ay, no me puse lo otro. Fuck, no le hago nada, ¿o qué? ¡Muérete, mierda! Oye, ¿alguna de estas weas no se mueren? ¿Puedo recargar? Ah, sí, puedo recargar cuando quiera. Esta wea. O sea, es que es infinito, pero claro, se... ¡fua! Buenísimo. Ok, voy a tratar de... a tirar a mi aliado, ahí está. Me quedo que en vez de tirar la Gatling, me tiré la... o oh, si es la Ascent, la Gatling. Ah, claro, pues tengo la Machingan y la otra. Se me olvidó ponerme la... el mortero. ¿Qué juego es? Este juego se llama Helldivers 2. Y es un juego que la está partiendo. Me lo compré y me la he pasado como un enano jugándolo, weón. Este y el Squad son los dos juegos que más he disfrutado últimamente. ¡Niau! Bueno, buena, Víctor Rivas, ¿cómo estás, man? ¿Ah? Helldivers. ¿Ah? ¡No! Te dije que lo llamara, ¿te acordáis? Fuck, man. ¿Quién disparó eso? Bien, bien, se murió por lo menos. Ah, no, mi aliado creo que lo está llamando. A los chiquillos. Defende una Stalwart. Esta es la guay que yo quería. Buenísimo. Me agarró.
Vamos a tirar un poco de esto. Recarguemos. Vamos. No, uno. Una, dos, me voy. Tan, 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 tan. ¡Ah, fuck! ¡Uy, qué maldito! Me estaba esperando a ir, weón. ¿Qué mierda es esto, gente? Muere, basura. No sé lo que sea. Me da mucho miedo. Fuck. Oh. Ese weón te agarra y te hace mierda. Pa, 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 pa. Y lo verdad es que decía que tenía una red y que estaba en la venta. No, era. Weón, no, obviamente era falso, amigo. Que. Por ejemplo, hola Wabus, ¿cómo estás? Tanto tiempo, man. En la pata, en la pata, en la pata. Oh, fuck. Y justo, justo se tropezó el mono de mierda y se tropezó encima mío, weón. ¿O murió? Fuck, se me calentó. Me calenté, gente, me calenté. Uy, dice que por acá hay tesoro. What? Este wey dice que por acá hay un algo. ¿Se abrirá algo así? No, no tengo idea, putero, wey. Como SPC me emociona, aunque no sea mía. Muchas gracias, man. Yo el problema que tengo con la mía es que no tiene tarjeta gráfica. Si no, sería una bestia. Buenísima. Oye, ¿qué PC tenía? ¿Qué PC tiene, mi amigo? ¿Y qué tienes pensado? ¿Es una laptop o es una torre? ¿Tienes pensado comprarle una tarjeta si es una torre o algo así? ¿Qué tarjeta? Yo acá, weón, estoy chilling. Me encantó esta cuestión. Para jugar lo que es 1080p, prácticamente todos los juegos me los corre al frame rate de la pantalla, que es de 144. Man. Y con eso estoy súper feliz. Puta, perdí la Stalwart. Ese bicho de mierda en delante me hizo mucho daño. Había un video, mostró un arma meta de esta cuestión que es como una escopeta, weón. Me gustaría explicarme esa cuestión. Obvio. Granadas, así me todo. Tengo un i7 con 16 GB de RAM. El problema es que tengo. Ah, como mi PC antiguo era muy parecido así. Las tarjetas están bien caras. Me pensé en una 1650. La 1650 de hecho era mi tarjeta antigua. Era una 1650 Ti, pero la versión móvil, la versión de laptop. Te la recomiendo mucho, weón. Es bastante buena tarjeta, aunque sí te tengo que decir, se está quedando un poco limitada para los juegos hoy en día. Weón, esta weón se muere. Uy, hablando de eso. ¿Dónde tenemos que ir acá o no? No. Me gustaría tirar una sentry en el suelo. O oh, un rifle antimaterial. Me encanta esta wea. Tiene una hellbomb. Puta, nos estamos acercando al titán malvado, ¿no? Al titán gigante Veil Titan o algo así. Es que con eso ya me arreglo. Bueno, o sea, eso es verdad. El único juego War Thunder es GTA. Sí, entonces con eso te da la raja.
Oh, ¿vieron ese aimbot? Era broma. Fuck. No, pero Rondres. What the fuck? Ah, me mató con el láser de su cuestión. Eso es lo malo del perro robot. El perro robot te... tiene mucho daño aliado. Le pega a los aliados sin querer y cosas así. Ahora, ¿dónde está mi super francotirador? ¿Está por acá? Está por allá. Te veo, francotirador hermoso. Eres mío, ven para acá. Bien. Ah, mira, una Star Wars. Puta. Seguidme. La sentry aún no la voy a poner, la machinga. Ok, la Gatling. Dije la pura caca con esa granada, weón. Material right. Acercando. No, pero weón, ¿qué fue eso? Día de refuerzo, weón. Bien. El Titan va a salir en cualquier momento por acá, weón. Bueno. Pero no, te estaba presionando mucho, Miguel. Me acabas de decir que no tenías el interés. Te conté que hice esto. Te pusiste a buscar y en menos de 2 segundos ya pasé. Bueno, de verdad, te recomiendo. Yo me demoré como 2 semanas en encontrar el PC perfecto para mí, en regatear el precio y todo eso. No lo hagas al tiro. Además, recuerda, te dije que tienes que hacerlo de manera madura, paciente, consciente. Sí, ya encontré una vacía. No sé si los componentes sean tan buenos, tú sabes más. ¿Cuáles son los buenos componentes? Por ejemplo, para empezar, investigate eso en internet. Antes de... yo te podría decir cosas a lo loco, pero no voy a ser tan profesional como quizás alguien que haga eso para vivir. Como, no sé, un buen que se llama Pollos, Nate Gentiles, Linus Tech Tips. Todos esos buenos son como profesionales de eso. Oh, fuck. Fuck. Uff.
Oh, fuck. Fuck. Tenemos que tirar. Refuerzo, izquierda, derecha, izquierda, arriba. Esto me recuerda mucho cuando uno jugaba la Play y eso. No, pero me mató mi propia torreta, weón. Qué chucha. No, el Vile Titan va por la torreta. Cago la torreta, weón, qué big. Tienen que nerfear el Object 292. Penetra todo mi Leopard, pero es lo único. Bueno, no, la verdad es que sí tienen que nerfearlo un poco. Yo creo que debería subirlo de R. La verdad es que sí, la verdad está demasiado bueno. Bien, ahí me tiraron, creo. Pero weón. Bien, ahí creo que me tiró. Refuerzo. Ahora, tienes que pensar igual que si el Object 292 te disparó en el Leopard 2-4 es porque hiciste mal la tarea. Tienes que llegar con las tareas hechas antes del combate. ¿Cuáles son las tareas? Tienes que tratar de flanquear, tienes que tratar de no producir mucho ruido, tratar de emboscar a tus enemigos, cositas así. Jugar cooldown también. Si te disparan con el Leopard 2-4, cooldown a lo mucho te va a detonar la munición. Así que, amigo. Bien, por fin. Así que me voy a tranquilín. ¿No está vivo? No, pero weón, nos va a matar al tiro. Lo acabas de poner. Pero párate, weón. Párate. Voy a morir. No, weón. Cuidado. It's a joke. It's a prank, bro. Ah, lo estamos bullando. No sabe por dónde venir. Necesito tirar una. La mejor weá para matar a estos bichos, por lo que tengo entendido, son los. Son caerle con un pod encima. O los cañones antitanque estos, los automáticos. Puede ser cagar todas las baterías de esta wea. Oh no. Mira por mí. Oh, fuck. Me comí un huevo. Está retrocediendo, weón. Qué miedo. Salud, mi amor. No, weón, es que esta weón no se muere. ¿Alguien sabe cómo matarlo?
¿Alguno de los chicos del chat? Puta, es que esta wea puede matar a mis aliados. Eso voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Voy a traérmelo para acá, que me siga. No, puta, no, no, no. ¿Qué juego será después de Helldiver Roblox? No, yo creo que es squad. ¿Cuánto llevamos de stream? 2 horas y media. Podríamos ir a comer algo rico, así. Un ratito. De chill, bien, weón. Ah, oh, pero weón. Y lo peor de todo es que me morí yo y no los monos, weón. What? Squad, me gustaría jugar Squad después. Pero claro, vamos a hacer un pequeño break en donde vamos a estar hablando con un poquito de música y eso. Oh, espera, puta, justo. Ah, no, ahí está. Reinforcing. Goofy, soy Goofy. Reinforcing. Ya vamos por acá. A ver, yo estoy bien de Terror Space. Voy a tomar algo, voy a tomar algo para que la mole haga sentido. Escucha, me dejaste preocupado, no puedo tener esto. Dice, me está obligando a que se retire. Está bueno ese mod de Minecraft. Bueno, Minecraft ha mejorado caleta últimamente. A ver, tenemos que ir para allá. Y hay un montón de bichos atrás de nosotros. Lo que puedo hacer es tirar una de estas acá, una de estas acá, y así cuando vayamos para allá, los bichos que nos sigan se van a morir por las torretas. ¿Viste? Así mismo. Enemigos al frente. ¿Te parece a mi profe de rugby? ¿En serio? No. Saca una foto y mándala al Discord. Para que lo comparemos ahí. El tío Helmut que no se hizo youtuber. El tío Helmut que no siguió sus sueños. Y se convirtió en profe de rugby. Qué bueno.
No, la cagué, me lo tiré encima, weón. Creí que se acercó muy rápido. Le tiré una de impacto intenso. Lo cansado que era este mío, por la chucha. Llevo 2 horas y 40 y ya estoy cansado. Está lleno de minas, weón. Ah, fuck. Yo no sé por qué la gente activa esas weas de las minas. Son una de las weas más inútiles que puede utilizar. No, muy buena. Bueno, bueno, bueno. Ah, pero... Weón, ¿por qué todos me han matado todo el rato? What the fuck, man? Bro, what? Como me encanta usar tanque 7.7 con los 7.0 y me termino mandando 8.0 8.0 8.0. Sí, suele pasar, bro. Pasa por ejemplo con los primeros jets de Alemania también. Uno cree que se va a enfrentar contra puro props porque te va a salir puro top, down tier, pero no. Es una mentira comunista, weón. Y terminas falleciendo de las peores maneras posibles. Uy, huele a mojado. Huele a como a... Pero que de gato no habrá ningún gato más. Bien. Vamos a descansar un poquito, cabrón. Voy a dejarlos con un videito recreacional o algo así del canal. Ahí.
No sé, y me voy a... Puta, es que tengo unas ganas de dejar el stream hasta acá. Pero ya dije que íbamos a hacer una personalizada. O quizá íbamos a hacer una personalizada después. Oye, que después haga otro stream. Igual existe la posibilidad de eso. Eso podría ser también. Porque tengo que ir a hacer algunas cositas. La Caro se enfermó y tengo que ir a ayudarla. A quien no esté tan enferma. Cosas de parol. Y también... Estoy que me voy y tengo hambre, así que... Yo creo que nos vamos a ver en un rato más, cabrón. Yo creo que esa va a ser la opción. Puta, ¿y cuándo el squad? Ah. Tengo tantas cosas que tengo que hacer, weón. ¿Toda la semana no? ¿No voy a trabajar? No. ¿Dónde me llamo? Me tienen que llamar. Voy. Eso no es toda la semana. Vamos a ver cómo nos fue, gente. Probablemente. La apuesto que hice mucho daño, ¿verdad? Entonces yo. 130. No, wait, what? Fue el segundo Pokémon que menos hizo daño. Pero mira, Friendly Damage 0. Todos estos culiados, 6000, 3000, 41, nada. Melee Kill 1, Melee Kill 0. 666. Y gentecita, yo creo que vamos a dejar el stream hasta aquí. Me voy despidiendo de ustedes, los quiero mucho. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy y mi regreso al streaming. Voy a intentar hacer un stream. Lo más probable es que sí, vaya a ser cortito y eso, pero voy a intentar hacer un stream. Tengo que preparar el thumbnail y todo eso. Para hoy día en la tarde, de aquí a unas 2 o 3 horas más, debería estar haciendo un stream, una personalizada de War Thunder con ustedes, cortita, para terminar el día. Y eso, y también tengo que preparar los videos de del sorteo. El video del sorteo, el video de la FIDAE, de que tenemos que hacer un encuentro con los suscriptores en la FIDAE, y el video de la guerra, que tenemos que empezar una guerra contra alguno de los chicos. Así que chicos, muchas gracias a todos, nos vemos la próxima. Adiósito, chicos, adiósito. Jump successful. Hell pods primed. Mission coordinates locked. Helldivers to Hellpods. Repeat, Helldivers to Hellpods.